Gracias, Henry, y gracias a todos por estar aquí en esta charla que les voy a dar. La verdad es de que es una charla muy, muy apasionante. Van a surgir muchas dudas, las cuales voy a tratar de resolver y de contestar puntualmente al final de la presentación, como lo hemos hecho en otras charlas. ¿Sí? Lo que es pruebas de impresión, siempre ha habido muchas dudas al respecto. Todo mundo las colecciona. Pocas personas sabemos de dónde vienen o por qué se hacen. Sí, y a esta charla vamos a tratar de disipar todas esas dudas, ¿no? Aquí vamos a hablar tanto en el marco histórico como la definición y sobre todo el poder reconocer esas pruebas, ¿sí? ¿Cómo nosotros las vamos a reconocer cuando las veamos? Aquí voy a empezar la plática con la primera emisión de estampillas. Este es del Penny Black de Inglaterra en 1840, que por supuesto tiene su prueba de impresión, ¿no? Aquí la estamos viendo en el lado derecho. ¿Pasamos, Henry? Muy bien. Primero la definición, como todo en la vida, ¿sí? ¿Qué es una prueba de impresión? Bueno, la prueba de impresión es un término que se utiliza para describir las impresiones que son definidas, pero más importante aún, definitivas. ¿Sí? Hecha sobre un bloque de impresión o una placa. Aquí vamos a ver en el lado izquierdo que se hizo una prueba de impresión de un entero postal mexicano, del Wells Fargo, y del lado derecho estamos viendo una placa de impresión, ¿sí?, en acero, que también se considera una prueba, porque a partir de esa placa es donde se empiezan las impresiones a hacer, ¿no? Entonces, aquí les muestro dos para empezar con la presentación. No podía faltar México al inicio de esta charla, ¿no? Y aquí están estas dos para empezar. ¿Para qué se hace una prueba de impresión? Bueno, muy importante. Primero, número uno, para determinar la imagen definitiva y el diseño que se va a emplear. Si podemos ver aquí en estas imágenes, La estampilla del lado izquierdo es una prueba que se hizo en Austria para la emisión de Maximilianos de 1866 en México, pero esta prueba no fue autorizada, ¿no? Las que se autorizaron fueron las del lado derecho, las que están viendo de Maximiliano de 25 y 25 centavos, ¿sí? Estas son las que se autorizaron. Esta es la imagen definitiva de la estampilla, no obstante, no es el color definitivo. Estas aquí estamos viendo unas pruebas de color. ¿Sí? Siguiente. El segundo punto, ¿por qué se hace la prueba? Se hace para controlar la calidad, ¿sí? La calidad que vamos a tener en la producción. Muy importante. Aquí estamos viendo un boceto que se hizo de una estampilla española con el 5 pesetas en donde los maestros grabadores y los responsables de la producción ponen y dan ciertas anotaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar que la imagen y la impresión vaya a ser perfecta una vez que se imprima. Siguiente. Para comprobar la calidad de imagen, ¿sí? En las pruebas es donde vamos a ver ya una vez hecha la impresión de esa prueba, se va a ver la definición, las líneas, el diseño, si quedó bien, si la posición es la correcta, si es lo que se estaba buscando, ¿sí? Y entonces es por eso que vemos aquí la comprobación de la calidad de la imagen, porque es muy importante. La calidad, sin la calidad de imagen, no tenemos ningún tipo de impresión, ¿no? Siguiente. Y para definir los colores definitivos, aquí vemos, por decir, en una prueba moderna en el lado izquierdo, vemos la paleta de colores que son los colores que van a definir la estampilla, en este caso la de Cadena de las Américas de México, y en el lado derecho vemos una estampilla de la Revolución de México también con el 10 centavos de Carranza. Aquí probaron con el color rojo, pero no les gustó y al final quedó en azul. También nos sirven estas pruebas para hacer correcciones en los procesos de producción. Por ejemplo, aquí en las estampillas de México Exporta, que es una serie muy buscada en el mundo, ¿sí? Se hicieron ciertas adecuaciones, se dieron cuenta que se estaba imprimiendo al revés.
Entonces dijeron los directores de la imprenta, dijeron, no, no, esto está mal, vamos a imprimirla como debe de ser al lado contrario, ¿no? Ahora, ¿quién autoriza estas pruebas, no? Porque es muy importante saber, bueno, si se hace una prueba, alguien tiene que ser responsable. Aquí, la mayoría de los países, si no es que en todos, el responsable de estas pruebas, que se hagan estas pruebas para definir y determinar la impresión que se va a hacer, es el director, tanto el director del correo como el director de filatelia y el gerente, ¿sí? Responsable del taller donde se van a imprimir. Aquí podemos ver estas pruebas de Cuba, ¿sí? Con las firmas de los responsables en el lado derecho, autorizando tanto el color como el tamaño, como la definición, como el centraje, ¿sí? De lo que se va a imprimir. Aquí estamos viendo la planilla, ¿sí? De la serie de Macedo, el peso en todo su esplendor, ¿no? La planilla completa. Sí, ahora bien, también es muy importante entender cuáles son los elementos para fabricar una prueba, ¿sí? Una cosa es la prueba y otra cosa es la impresión, y es ahí donde a veces hay ciertas confusiones. Aquí los elementos para fabricar la prueba, ¿sí? Son el dibujo original o la fotografía original en función de la época que se está estudiando o que se está viendo, ¿sí? El fotomecánico original y la placa, dado o lámina de impresión. ¿Sí? Aquí estamos viendo la serie de Filipinas, estamos viendo el fotomecánico de la emisión, el fotomecánico que es el del lado izquierdo en negro, ¿sí? Y las pruebas de color y de dado en el lado derecho de la Estatua de la Libertad, ¿no? Aquí están los tres dados originales. Vamos a estudiar uno por uno. Aquí está la fotografía original. Esta fotografía se le da a la persona responsable de hacer el diseño, que en este caso, en estas estampillas de Ecuador, son unos grabados. La técnica es grabado en buril. A otros países le llaman agua fuerte y otros países le llaman en talla dulce. ¿Sí? Pero al final es lo mismo. Esta es la foto de donde se toma la imagen del grabado que va a ser el maestro grabador, ¿sí? Que a su vez va a servir de base para sacar la estampilla definitiva, que pueden ver ahí la serie, ¿no? La serie definitiva que sacó Correos de Ecuador. Tenemos los bocetos, ¿sí? O los dibujos. Ahora ya se hacen por computadora, antes se hacían a mano, como todos sabemos, ¿sí? Aquí vemos el boceto original, es más o menos un tabloide, tamaño tabloide de la emisión de México Exporta de la serie de los minerales del 60 centavos. Este fue el boceto original, ¿sí? Y fue después, posteriormente se le hicieron algunos cambios, pero quedó autorizado y se mandó a la producción. Esto es muy importante también entenderlo, ¿no? El fotomecánico original, ¿sí? Está hecho a base de una fotografía. Se saca a partir del diseño original. Esto nos sirve como guía para cualquier tipo, digamos, de proceso, tanto litográfico como en offset, en impresión offset. ¿Sí? Aquí estamos viendo el fotomecánico original de una de las series más buscadas de México, la serie de los Maximilianos. Este fotomecánico se hizo en Europa, al final no fue definitivo. ¿Sí? Cambiaron la técnica de litografiado por la técnica de grabado y bueno, ya se hizo en otra técnica. Pero sí es importante entender que existen estos fotomecánicos, ¿no? Y después tenemos las placas con las que se imprimen, que se les llaman dados maestros, o las láminas de impresión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Muy sencilla, es en función del tiempo en que se hizo. Normalmente hasta 1940 que se trabajó el grabado, ¿sí? Se hacían los dados maestros de acero, en un acero suave, como en el caso de la estampilla chilena aquí de O'Higgins en el lado derecho, ¿sí? Este es el dado maestro, está al revés, por así decirlo, en una posición negativa, porque a la hora que se va a imprimir en el papel, va a quedar en positivo. Lo mismo pasa con la lámina,
Sí, en la estampilla de México es una estampilla más moderna de los años 1980 y es digamos, una lámina que normalmente es de cobre o bien de un acero especial que se llama Anilox y eso se ahí se trabaja y ya sirve para imprimir, para hacer la impresión definitiva de las estampillas, ¿no? Pues esta es la técnica moderna, aquí podemos ver las dos. La prueba de impresión también se tiene que hacer por cada color. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, al ver las estampillas o al ver las pruebas, pues las ve uno y dice, ah, pues es la definitiva y vemos todos los colores juntos. Pero no, hay prueba por cada color, tanto en la época actual como en la época antigua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada color se tiene que definir y se tiene que diferenciar en la paleta de colores. ¿Sí? ¿Cuál es el número del Pantone que se va a utilizar? Y tiene que ser exacto. Aquí estamos viendo la serie de la Constitución de los Estados Unidos, unas estampillas que hicieron en Ecuador, ¿sí? Conmemorando a la Constitución. Y bueno, se ve las fases que contempla cada color, ¿no? Muy bonita serie, por cierto. Aquí vemos también la prueba de impresión por color en las estampillas de Chile. Este es el barco Esmeralda en la serie del Centenario. Y se hace el negro en el lado izquierdo, ¿sí? Es la prueba de color negro. Y en el lado derecho está la prueba del color café junto con la de negro. Hay otra que es nada más la de color café, pero por cuestiones de espacio no la pude integrar. Pero sí existe. Una vez creada esta prueba de impresión, ¿qué dicen? ¿Qué hacen los talleres? Bueno, crean, agarran, digamos, por decirlo así, la más bonita que va a servir para la guía de todo el proceso de impresión. ¿Por qué tienen que tomar una nada más? Porque esta nos va a servir de guía tanto en el color como en la definición de la tinta. ¿Sí? A esta prueba se le denomina maquette, que es un término francés, pero en español sería maqueta o guía de taller, y esta es protegida en muchos casos, sobre todo en el periodo antiguo, también lo hemos visto en el periodo moderno, se protege con una capa de acetato para evitar impurezas, para evitar que les caiga el polvo, y bueno, y se mantiene así en el taller y nos va a servir de base para todo el proceso de impresión. Aquí estamos viendo en la serie de Colón, de Chile, una prueba de maqueta. Ya una vez que se hace la impresión, ¿sí? Viene otro tipo de prueba que es muy importante y que muchos la hemos visto, que son las primeras impresiones ya definitivas, ¿sí? Las cuales en función de quién lo imprimió, se perforan, se les hace un pequeño hoyito, un troquel que se les dice, o se sobremarcan con la palabra espécimen o muestra. ¿Sí? Aquí estamos viendo las estampillas de México del lado izquierdo, la serie aérea con la palabra muestra, ¿sí? Y en el lado derecho, las estampillas de Honduras con la palabra o la sobrecarga espécimen. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son estampillas que no van a ser utilizadas para digamos, la distribución del correo, ni van a ser franqueadas ni nada, sencillamente pues son las primeras estampillas que se hicieron y por lo tanto quedan en los archivos y quedan marcadas con la palabra espécimen o muestra, ¿no? En este caso. Sí, aquí está una muy bonita pieza de Costa Rica con la palabra espécimen y con el hoyito que les decía, ¿no? Con el troquel. Esta es de Costa Rica. Aquí vemos que dice espécimen y el troquel porque la casa de Waterloo & Sons que imprimió esta estampilla, bueno, dentro de su directriz establecía que tenían que ponerle el nombre de la empresa, la palabra espécimen y desmonetizar la estampilla con el troquel, que nadie la podía usar, ¿no? Para evitar malos entendidos con los correos locales. Ahora bien, este es otro tipo de prueba que está dentro del proceso, ¿no? Una vez que se hace todo el tiraje, se termina y se hace una ficha, esta es la ficha índice de esta estampilla de Ecuador, aquí esta la hizo American Banknote,
¿Sí? Y se le pone el número de tiraje, los colores que se usaron, quién fue el diseñador, quién fue el cliente, cuál fue la técnica, el tamaño de la estampilla, etcétera, ¿no? Y sirve de referencia, como lo hemos estudiado en algunas otras charlas, ¿sí? Sirve de guía y de referencia para el archivo de American Banknote. Este archivo, esta prueba índice o index, no tiene nada que ver, ¿sí? Porque muchas personas a veces nos confundimos. Sí, pero no tiene nada que ver con una prueba de dado, una prueba de troquel. La prueba como tal es de dado, sí, pero aquí está montada sobre una cartulina que es la que se origina o la que se denomina índice. Sí, esto es muy importante entenderlo. Ahora, todas estas pruebas quedan como resultado, ¿no? Bueno, lo más importante es crearle el archivo histórico. Tanto el archivo histórico del país, en tanto en filatelia como en correo, ¿sí? Es muy importante tener este archivo porque ahí vamos viendo la evolución de la historia de un país, ¿no? En materia postal. Aquí estamos viendo las muestras, los especímenes de México, de la serie del Penique, ¿sí? En 1940. Y bueno, este es el archivo original, cómo se, digamos, la prueba index, ¿sí? De los talleres de impresión en México. Entonces nos sirve para crear el archivo histórico como punto número uno, ¿no? El archivo histórico filatélico del país. Como punto número dos, pues obviamente el archivo filatélico mundial de la Unión Postal, ¿sí? Todos los países tienen la obligación, todos los países signatarios del acuerdo de la Unión Postal Universal tienen la obligación de mandar las pruebas de cada estampilla. ¿Sí? A la oficina principal de la UPU en Suiza. Y ellos a su vez, bueno, las van archivando y van creando su archivo de todas las estampillas. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad primero de que todos los países tengan conocimiento de qué estampillas están usando, ¿sí? Y segunda, para crear un archivo también histórico, pero a nivel mundial. ¿Sí? Aquí estamos viendo las hojas originales de uno de los archivos de la UPU. De las estampillas de Guatemala y de las estampillas de México, ¿no? Lo de máquinas franqueadoras, por cierto. Sí, como de tercer punto, bueno, y el que más nos importa a nosotros es para enriquecer las colecciones y alcanzar un gran nivel de competencia tanto nacional, continental y mundial, porque si bien es cierto que muchas veces no entendemos el porqué de una prueba o el por qué la debemos de poner, sí sabemos que se tienen que poner por los reglamentos y asimismo también sabemos que son de un valor mucho más alto que la estampilla normal, ¿no? Esto responde directamente a la rareza. Aquí podemos ver unas pruebas, ¿sí? De una isla que se llama San Kitts. Estas son las pruebas de color y bueno, ahí están montadas en unas hojas de álbum, ¿no? De exposición. Ahora bien, es muy importante saber dónde buscar referencias para saber si son pruebas o no. Bueno, lo más importante y lo que normalmente usamos, tanto los comerciantes como los coleccionistas, pues son los catálogos de pruebas, ¿sí? Los estudios especializados, los catálogos de subastas, vamos a los archivos de correos, a los museos filatélicos. Y es ahí en donde vamos a encontrar muchísima información. Afortunadamente, la mayoría de las pruebas antiguas, pues se conoce lo que existe, han estado ya en el mercado, han estado en colecciones particulares, privadas. Entonces, mal que bien se tiene esa referencia, ¿no? Pero siempre es importante buscar las fuentes, ¿sí? Ver que no sean hechizas, que no sean apócrifas, que no sean, que no estén hechas fuera de tiempo. O fuera de lugar, por decir en otro país o en otra casa impresora, etcétera. Sí, y es muy importante también saber en dónde buscar esas referencias. Aquí podemos ver pues, publicaciones especiales, muy especializadas, de pruebas en el caso de Cuba y en el caso de México. Aquí les puse las imágenes de dos catálogos muy importantes, pero cada país. Tiene por lo general, tiene referencias en Argentina el Nigel o el catálogo de Guillermo Jalil, etcétera, ¿no? En cada país hay bastantes referencias, se sabe que existe. Entonces es muy importante ir y buscar.
tenemos publicaciones especializadas que aunque no son catálogos, con valores y con precios de mercado, pero sí tienen toda la referencia, todo lo que existe, o son grandes compendios, muchas veces basados en colecciones muy importantes, y bueno, eso es muy importante tenerlos también en, la, en las bibliotecas de cada uno para tener la referencia, ¿no? Y en función de cada país, bueno, obviamente consultar las subastas, tanto las que ya se hicieron como las que se harán. Aquí estamos viendo la portada de la subasta de Christie's, que se hizo en 1990, con todas las pruebas de American Banknote que se subastaron en esa venta, ¿sí? Incluyendo obviamente todo lo que existía de América Latina. Fue una venta fantástica y que nos sirve a todos los coleccionistas de referencia para cuando encontramos algo en los eventos o con los amigos. Ahí están muchas de esas pruebas referenciadas en estos catálogos, ¿no? De subastas. Ahora bien, muchas personas van a decir, bueno, ¿y yo qué gano, no? Con estas pruebas. ¿En dónde estamos parados? ¿Si hay un mercado para esto? Se sorprenderían, la verdad, todos ustedes de la calidad y la capacidad que tiene el mercado ahora, en estos momentos, ¿sí? A pesar de estar viviendo tiempos difíciles, es impresionante la capacidad de los coleccionistas que tienen para adquirir estas pruebas, ¿no? Yo obviamente he visto y he estado estudiando el mercado de pruebas durante muchísimos años. Y la verdad es de que es un mercado creciente, no es un mercado que esté débil. Al contrario, cada vez hay más demanda. Los coleccionistas se han vuelto, muchos de ellos, muy de un conocimiento y de una demanda y calidad en sus colecciones y en lo que piden. Impresionante, ¿no? Obviamente los precios, por supuesto, por la demanda van aumentando, ¿sí? Y la demanda es creciente definitivamente, no nada más para América Latina, pero para todo el mundo. Ahora bien, esto es un capítulo muy interesante y que les va a gustar porque aquí es donde se define qué es una prueba y qué no. Sí, tenemos normalmente todos los coleccionistas y comerciantes, tenemos errores y confusiones. Decimos, bueno, es que esto por qué es prueba y esto por qué no y esto por qué sí. Ok, entonces aquí les voy a dar cuatro puntos, ¿sí? De los cuales son los errores más frecuentes. El primero, bueno, aquí lo estamos viendo, el ensayo y el prototipo. Lo podemos ver aquí en el lado derecho, estas estampillas de México. Son ensayos porque nunca salieron a la venta, ¿sí? Se hizo la propuesta, llegó hasta la impresión, se marcó como prueba, pero nunca salieron a la venta. Por lo tanto, no se consideran pruebas de impresión de estampillas y valores, sino se consideran ensayos. Aunque tengan la palabra prueba, esto es muy importante entenderlo, porque prueba, como se los comenté al principio, tiene que ser definida, pero más importante debe de ser definitiva. Y esta palabra engloba mucho cuando hablamos de definitivo. Definitivo quiere decir que fue autorizado, que fue impreso y que se utilizó para lo que se hizo, que es transportar el correo y franquear las cartas. Estas estampillas aquí que son ensayos, pues no hicieron esa función. Por lo tanto, entonces quedan como ensayos o prototipos, pero no son pruebas de impresión. Siguiente. Aquí tenemos un ensayo. Este fue un ensayo que se hizo en la American Banknote para unas estampillas de Canadá. Sí, quedó como ensayo. Este es el ensayo del grabado que iba a servir para la estampilla de la reina, pero al final no se autorizó y quedó la estampilla de perfil, la que todos conocemos, la de principio de siglo. Sí, y bueno, esta queda como ensayo. Acá vemos también la serie aérea. Estos fueron unos ensayos que se hicieron en una máquina que se compró en México, una máquina que se trajo de Alemania en los años 20. Le llaman en México, estas son las pruebas Gobel, pero obviamente no se imprimieron en esa máquina, no se utilizó y por lo tanto quedan como ensayos y no como pruebas de impresión, aunque son pruebas, ¿sí? Pero no son definitivas y por lo tanto no entran como pruebas de impresión definitivas, que es lo que hablábamos, ¿no? Quedan dentro del mundo de ensayo.
Y otro error muy importante que la mayoría cometemos es cuando vemos estampillas imperforadas. ¿Por qué? Porque normalmente el mercado y los mismos coleccionistas les dicen o definen que una estampilla imperforada puede en un momento dado ser una prueba, lo cual efectivamente puede ser una prueba, pero siempre y cuando tenga la paleta de colores, ¿sí? En la parte, digamos, en la parte de los marcos. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo que esta planilla, a pesar de ser imperforada, tiene todos los elementos de una estampilla definitiva. Tiene abajo en la parte inferior Correos de México y tiene la numeración de una planilla. Por lo tanto, estos se consideran imperforados, lo cual es un error de impresión nada más, ¿sí? Aquí se les pasó o se pegaron las hojas y no la perforaron, y por lo tanto queda dentro del mundo de los errores y de los imperforados y no dentro de las pruebas de impresión. Porque, como repito, si fuera una prueba de impresión, no tendría el número de serie y tendría el número de Pantone o la paleta de colores en la parte inferior de la planilla. Siguiente. Y aquí tenemos otro error que cometemos normalmente, que son en los errores de impresión. Sí, aquí vemos una estampilla de México que no tiene número de folio, y entonces mucha gente puede pensar, bueno, pero es que esto no tiene número de folio, por lo tanto es una prueba. No, en este caso tampoco es prueba porque ya está perforado y sencillamente se les olvidó poner el número de folio. Si fuera prueba, tendría otra vez, como les dije, tendría el número de Pantone o la paleta de colores del lado izquierdo o derecho, o en este caso en la parte inferior, ¿sí? Y no estaría perforada. Y otro error garrafal que cometemos, ¿sí?, los coleccionistas, es cuando confundimos las pruebas con las maculaturas. Entonces, volvemos a mi definición al principio, ¿no? Tienen que ser definitivas y bien definidas. Aquí estamos viendo que es una que no están ni definidas ni son definitivas. Vemos las tintas corridas, vemos las perforaciones corridas, porque aquí estaban haciendo una serie de pruebas de impresión y de perforación, por lo cual obviamente queda dentro del marco de la maculatura, dentro del mundo de la maculatura, y no dentro de las pruebas de impresión. Ahora bien, pasamos a otro capítulo que también hay muchas dudas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que normalmente hicieron o se coleccionan, ¿sí?, con gran avidez? Las más buscadas y cotizadas, por supuesto, la American Banknote. ¿Por qué la American Banknote? Porque tuvo muchísima influencia en el mundo. Fueron de los primeros grabadores a nivel mundial. En su política expansionista, los norteamericanos quisieron imponer todas sus técnicas, tanto de impresión, bueno, y como ustedes conocen en la historia, tanto militarmente, económicamente, bueno, las estampillas y todo lo que es valores, pues no podían estar, digamos, de lado, ¿no? Entonces, American Banknote y Hamilton son de los primeros, de los precursores en hacer estampillas, tanto para ellos como para América Latina, y bueno, son muy buscadas. En Inglaterra también no se quiso quedar atrás, dentro del área de Commonwealth y en algunas, digamos, partes de América Latina están los ingleses con la Waterloo & Sons, ¿sí? Y bueno, y el resto de pruebas que son muy buscadas ya van en función de cada país, ¿no? Para talleres de impresión locales, imprentas nacionales, casas de moneda de los países, de los diferentes países en los que vivimos, ¿no? Y bueno, estos son los más buscados y ahorita les voy a dar algunas muestras de ellos. Sí, aquí tenemos como primer punto American Banknote. Aquí vemos la serie del 67 de Miguel Hidalgo, ¿sí? Estas son las pruebas de dado en talla dulce de la serie que se hizo cuando Juárez se huyó de la Ciudad de México y mandó a hacer estas estampillas a Estados Unidos para que se pudiera seguir franqueando la correspondencia, ¿sí?, durante las guerras de reforma. Y bueno, aquí vemos estas estampillas, ¿no?, que estas pruebas que hizo la American Banknote para México. Aquí vemos muchas de las pruebas que se hicieron para American Banknote, que se hicieron de American Banknote, perdón, para los correos de varios países. Vemos las de Costa Rica, Nicaragua, México, Canadá,
Tierra del Labrador, Estados Unidos, Nicaragua, y estas se hacían, estos, bueno, en este caso esta hoja se hacía porque mandaban a los vendedores de American Banknote a todos los, digamos, a todas las oficinas postales de América Latina y de varios países del mundo, pero enfocándonos en América Latina, y llevaban sus muestrarios. Esta es una de las hojas de muestrario. Sí, aquí con esto le decían al director, mira, nosotros te podemos imprimir con esta calidad de grabado. Y los directores pues decían, wow, no, pues ya es muy bueno, vamos a contratarte y tal. Y bueno, esta es una de las hojas muestra, ¿no? Por supuesto, estos son grabados originales también. Tenemos los Hamilton, que no era una empresa tan grande como American Banknote, pero que también tenía máquinas sofisticadas y técnicas de grabado avanzadas. ¿Sí? Y bueno, hizo también sus pininos en América Latina. Aquí vemos sobre todo en la parte fiscal, en México se los contrataron y en varios países del área. ¿Sí? Canadá también sobre todo contrató mucho a Hamilton. Y bueno, aquí vemos las pruebas de dado de unas estampillas fiscales para México, ¿no? De la Hamilton Banknote. Y los ingleses, como les platicaba, bueno, Waterloo siempre también quiso estar presente en el continente americano y obviamente ganó algunas producciones, ¿no? No se puede decir licitaciones porque en aquella época no era tanto por licitación, era más bien por contrato o asignación directa. Entonces aquí vemos la estampilla del Popocatépetl del volcán mexicano, en el lado derecho, un fragmento muy importante de la serie de Independencia, ¿sí? Y del lado izquierdo vemos la de otras estampillas que mandaron a hacer los correos de Costa Rica, ¿no? Creo que por el año 48, sí, o por ahí. Ahí lo podemos ver. Y las imprentas nacionales, bueno, talleres nacionales, casas de moneda en nuestros países, conforme fuimos entendiendo las técnicas y conociendo más de sistemas y sobre todo por una situación política de cada uno de nuestros países, bueno, fue política de Estado el tratar de ir supliendo las importaciones y todos esos servicios que se importaban a principio de siglo, logrando así que nuestras industrias nacionales y nuestras imprentas nacionales hicieran el proceso de producción de estas estampillas, ¿no? Aquí vemos el fotomecánico de la serie de la UPAE de Cuba, ¿sí? La serie de Isabel y unas pruebas de la serie permanente de México de la 1920 al 30 y algo me parece. Casas de correos y telégrafos, obviamente también han estado involucrados. Aquí vemos las pruebas, tanto de dado como una prueba de un fotomecánico de Perú. ¿Sí? Una hecha, la del lado derecho hecha en grabado, la del lado izquierdo ya hecha en rotativa. ¿Sí? Pero al final de la historia también son pruebas y también entran dentro de nuestras colecciones, ¿no? Y muy importante también, dentro de, digamos, de esta charla y esta presentación, es entender la terminología que se usa en las pruebas, porque muchas veces vamos al mercado, vamos al internet y nos dicen, no, pues esta es una prueba de dado, o esta es una prueba de maqueta, o esta es un espécimen, o esta es una prueba de atelier, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante entender que hay mucha terminología y aunque todas son pruebas, pero cada una de ellas es diferente y cada una de ellas nos va a servir en nuestra posición, digamos, en las colecciones de manera diferente. Aquí está la primera, que es la prueba de dado en talla dulce. También se llama dado máster. Esta prueba se hace a partir del dado de acero maestro. Por lo general son muy poquitas. Esta prueba nos sirve también para lo que les platicaba hace ratito, la prueba de maqueta, ¿sí? Y es de una alta definición, como es de las primeras pruebas que se hacen a partir de un dado de acero maestro, la definición es nítida y es muy bonito el color, por lo general son colores muy bien definidos y muy intensos. Siguiente.
Aquí vemos las pruebas de dado de la serie de Venezuela, ¿sí? Esta es la serie de los censos, me parece, con toda la definición de color y toda la definición de valor facial, ¿sí? Si vemos la primera estampilla, la violeta, no tiene valor facial. ¿Por qué? Porque son pruebas de dado, o sea, y no tenían que tener todas el valor facial porque todavía no se definía, eso era en una segunda etapa. Lo más importante era definir el grabado, ¿sí? Y aquí están las pruebas de dado. Normalmente estas pruebas están hechas en un cartoncillo, no tan grueso, pero al final de la historia no es papel, son en cartón, y a veces sí están ya hechas en papel y montadas en cartón, pero son pruebas de dado. Y estas son otras pruebas que se han hecho a partir, digamos, de los años 60, que normalmente las hacen los países del área francesa y el área europea, también España, Suiza, y las hacen específicamente para coleccionistas. Son hermosas, ¿sí? Pero están hechas especialmente para los coleccionistas. No tienen, digamos, nada que ver con las pruebas de impresión como tal, ¿sí? Que se hacen en los talleres, sino que estas se hacen como pruebas para los coleccionistas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, ¿sí? Ya el tratamiento que se le den en las colecciones, pues no son muy, digamos, muy, muy buscadas por los coleccionistas porque no le gustan mucho a los jueces, ¿sí? Pero al final de la historia, pues están ahí, existen, y bueno, tenemos que hablar de ellas, ¿no? Para que podamos entender la diferencia. Y aquí están. Y estas son las pruebas de maqueta, ¿sí? Que son hechas a base, digamos, a base del grabado máster, del dado de acero que les platiqué, ¿sí? La que nos sirve de guía, es una prueba que estaba normalmente colgando en el taller, ¿sí? Y que nos sirve de guía para la impresión, ¿no? Cómo se va a hacer y la definición que se va a hacer. Ahí lo podemos ver, esta prueba de maqueta, en el timbre de Justo Sierra de México. También escuchamos muchas veces la palabra espécimen. Bueno, y decimos, bueno, ¿y qué es eso, no? Pues el espécimen, como les platicaba hace ratito, es la primera estampilla, la que nos va a definir color, nos va a definir muchas cosas, posiciones, etcétera. ¿Y cómo la podemos reconocer? Bueno, lo más fácil y lo más sano es primero ver la numeración. En caso de, en esta estampilla, el lado derecho tiene 000. Al igual que en los billetes, muchos de ustedes han visto billetes y, bueno, saben que los espécimen tienen el número 0000, ¿no? Aquí lo podemos definir por varios puntos. Primero porque tienen 000, también porque son imperforadas, ¿sí? Y porque en algún punto de la imagen y el diseño tienen un pequeño cambio en el color. Pero sí, estas son muy, muy, muy buscadas también por los coleccionistas, los espécimes. Y las pruebas de troquel, escuchamos constantemente esa palabra, el punch proof o prueba de troquel, que no es otra cosa más que el hoyito que les platicaba en las estampillas, que muchas casas impresoras, a través de los años y a través del tiempo, han hecho en las estampillas que se hacen en las primeras tiradas para desmonetizarlas y que queden en archivos históricos o que queden como muestrarios o que queden como tal, como pruebas, y muchas de estas pues han salido al mercado y bueno, son las que encontramos, ¿no? Normalmente en los mercados o en las ferias filatélicas o en el internet. Esta prueba es una prueba de taller o de atelier que normalmente se firma por el diseñador. Esto es muy importante entenderlo, porque sobre todo en el área francesa, vemos que ya los franceses y todas sus colonias y todas sus dependencias y territorios de ultramar tienen la famosa prueba de, digamos, de diseñador, ¿no? Y además de esto, hacen esta misma estampilla en una prueba para coleccionistas. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, muy sencillo, la prueba de atelier o de taller está firmada tanto por el diseñador como por el encargado o responsable del taller impresor, ¿sí? Y la prueba para coleccionista, bueno, tiene una leyenda en la cual dice la casa impresora que los hace. Esa es la diferencia. La que es para coleccionistas se hace por miles, y estas normalmente existen dos o tres.
lo que es la prueba de taller o de atelier. Son muy buscadas, sobre todo en el área europea, ¿sí? Y sobre todo en la filatelia temática. Ahí es donde gustan mucho estas pruebas de atelier o de taller, ¿no? Aquí vemos en la de Mónaco, bueno, ahí pueden ver, pueden apreciar la firma del diseñador, y del lado izquierdo tiene un cuño también grabado donde la Casa de Moneda de Mónaco, y dice primera fase. ¿Qué quiere decir esto de primera fase? Bueno, que esta es la primera fase de esta prueba, pero que posiblemente existan más fases. ¿Y a qué se refieren con esas fases? Bueno, que quizás haya cambios en los diseños o en el valor facial o en alguna, digamos, parte, sobre todo del diseño. Aquí vemos la placa de dado maestro, que si bien es cierta, no es una estampilla, es una parte fundamental en la filatelia, tanto temática como tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, punto número uno, está autorizado para exhibirse en las competencias FIP. Sí, eso es muy importante, a pesar de que es de otro material que no es papel. Sí, punto número dos, bueno, sirve para imprimir la estampilla. Esta es la base de impresión, sobre todo en las estampillas antiguas, ¿sí? El dado maestro de acero es el que determina. Aquí vemos el dado maestro del lado derecho de la de Bernardo Higgins de Chile, ¿sí? Y del lado izquierdo vemos una de Isabel de España con el dado, el rodillo de transferencia que se hace para todo lo que es grabado, ¿sí? Pero bueno, esa charla ya sería en otra parte, digamos, en otra fase, en otra etapa, el explicarles cómo se hace un grabado. Pero bueno, aquí lo que debemos de entender es que esta terminología de placa de dado maestro es muy importante también entenderla y saber muy bien lo que es, ¿no? Aquí lo estamos viendo con claridad. Sí, y bueno, en resumen, y ya para terminar la charla, bueno, aquí podemos ver toda la fase de impresión. Sí, estas son las estampillas de Perú, ahí vemos el dibujo original, vemos las estampillas y las pruebas que se hicieron en negro y en color, en cartón y con las definiciones, ¿no? De los valores faciales. Y este sería, digamos, el resumen en una sola imagen de todo lo que les acabo de contar, ¿no? Y con esto, chicos, pues termino la plática. Les agradezco su atención y bueno, pasamos, si quieres, Henry, a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Claro, felicitaciones, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Jorge. Pues no sé si hay alguna duda por ahí. ¿Cómo estás por ahí? Yo tengo unas preguntas, Tocayo, ¿cómo estás? También. Tocayo, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien. Una de las cosas que mencionaste, tengo varias preguntas, sí, espero no te importe. No. Estuve anotando. Algo que no dijiste, aunque mencionaste muchas veces cómo salen las pruebas y demás, pero algo que no me quedó completamente claro. Sí. Es, ¿cómo reconocer una prueba cuando te la presentan? O sea, porque algo de lo que mencionaste es de que pues, hay catálogos y demás, y eso va con otra pregunta, porque de seguro mucho de este material, alguno, las oficinas postales, pues lo sacan, ¿verdad? Ajá. Pero mucho material no sale así, oficialmente, vamos a decirlo así, sale por la puerta trasera, tú lo sabes. Correcto, sí, claro. Se ha hablado mucho de eso. Entonces, ¿cómo reconocer una prueba que no está claro su procedencia? Mira, yo aquí en este caso habría que definir dos cosas. Primero, lo más importante es ver la época, ¿sí? De esa prueba. ¿Ok? Porque si estamos hablando de una prueba que fue de antes de 1950, por lo general está referenciada de una u otra forma. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Ahora, la segunda, que es lo más difícil, que es donde vienen sobre todo muchos fraudes, muchas cosas que se hacen por la puerta de atrás o bien alguna gente sin escrúpulos que les gusta hacer cositas y que les gusta hacer cinderelas o estampillas apócrifas, ese es otro punto. Lo más importante, Tocayo, es conocer los materiales que se están usando en ese momento. O sea, ¿qué tipo de papel se usó? Vamos a suponer
en el caso de, vamos a suponer y hablar un poco al aire, ¿no? En el caso de América Latina. Tenemos las estampillas peruanas que se imprimen en los años 80, al tema de UPAEP. No sé si se acuerdan por aquí nuestros amigos de Perú de aquellas estampillas que salieron, fue todo un escándalo, creo que hubo gente presa. Pero muchos cayeron y pensaron que eran pruebas. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que no eran las pruebas? Bueno, punto número uno, el papel de aquella época, nada que ver a esas estampillas. Punto número dos, las perforadoras que tenía la casa de imprenta y telégrafos de Perú, ¿sí? Tampoco eran las perforadoras que se usaron para esas estampillas. Y tres, y lo más importante, pues es el run-run que hay alrededor de esas estampillas, ¿no? O sea, investigar, porque, pues qué casualidad que me las ofrecieron a mí y a mi vecino no. Sí, entonces es una labor de campo de investigación, la verdad, a veces tremendo. A mí me han ofrecido claro. Cosas de toda América Latina que dices, ¿será o no será, no? Y me pongo a investigar con gente y les digo, oye, fíjate que me ofrecen esto de los correos tal, me ofrecen de esto de los correos tal. Y muchas veces me dicen, ni te metas en eso porque están hechas en computadora. Ah, ok, perfecto, ya sabes. Pero muchas veces me dicen, sí, eso es, salió de por la puerta de atrás, era fulanito de tal el director del correo, el tipo del taller, lo sacó y tal, y para ayudarse, los está vendiendo. Ok, en claro. Ese caso, sí puede ser. ¿Sí? Ahora bien, venimos al punto, ahí tocando ese tema y esa tecla, tocayo, es muy importante decir, si salen por la puerta de atrás, ¿son buenas o no son buenas? ¿Moralmente son aceptadas o no son aceptadas? Entonces aquí la respuesta y la disyuntiva es la misma. ¿Son aceptadas si te caben en tu colección? ¿Y son aceptables si moralmente tú lo aceptas? Porque es preferible que esas piezas que salieron por la puerta de atrás estén en tu colección y no se vayan a ir al bote de la basura. ¿Me entiendes? Filatélicamente nos engrandece las colecciones de ese tipo de piezas que salen por atrás. Ahora, esas piezas que salen por atrás, ¿por qué salen por atrás en nuestros países? Salen por atrás porque sencillamente no hay una reglamentación adecuada en nuestros países, como la hay en Estados Unidos o en Europa, en donde todas esas pruebas se ponen a la venta en una subasta pública hecha por los correos, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa, se subastan mediante casas de subastas que son reconocidas, y salen a la venta de manera legal y además con contratos establecidos. Pero en América Latina no tenemos esa cultura y entonces decimos, y nos queremos hacer los vivillos, y decimos, no, pues es que vamos a sacarlas por atrás. Sí, pero al final de la historia, tanto las que salieron por atrás como las que salieron en Estados Unidos por la puerta de adelante, tienen la misma función, que es engrandecer y enriquecer las colecciones de todos nosotros. Muy bien. ¿Sí? Oye, dos temas más, si me permiten todos, perdón. Mencionaste pruebas de color. Y cuando hablamos de colores, pues es todo un tema porque luego empiezan los tonos. Correcto. ¿Podrías platicar un poquito sobre claro esos dos temas? Claro que sí, tocayo. Pero aquí es muy importante entender lo que hablamos al principio. Tiene que ser definida y tiene que ser definitiva. Vamos a poner un caso. Vamos, la última estampilla que vimos de Perú. ¿Sí? La última estampilla que vimos de Perú la tenemos en amarillo, en verde, en azul y en rojo. Cuatro colores que al final no se autorizó porque se autorizó el azul, a reserva de lo que me diga Henry, se autorizó el azul marino y el rojo intenso, el rojo carmín. ¿Ok? Pero los demás colores no se autorizaron. ¿Son o no son pruebas? Sí son pruebas. ¿Por qué? Porque están las imágenes definidas. Y la estampilla es definitiva, o sea que sí cumplió su función postal. Ahora bien, vamos a suponer que dentro de esas estampillas tengas un amarillo clarito, un amarillo intenso y un amarillo canario. Si cumplen la norma de definitivas y definidas, son pruebas. Pero si en ese punto vamos a suponer que no, que es que la imagen salió borrosa o salió a la mitad, entonces ya no serían pruebas, sería error. Ya. ¿Sí? Oye, el último punto, mencionaste que generalmente, bueno, mencionaste como afirmación, de que cuando usan la palabra espécimen, nada más las usan para darlas a conocer. En, sí, no. En,
En Francia, particularmente, con la sembradora, porque yo di una charla de eso, las piezas de espécimen las usaron, ya hay muchas, para entrenar a los carteros. Claro, es que mira, ya la regulación de cada correo, ya eso es aparte, ¿no? Eso es independiente. ¿Para qué las usan los...? Mira, hay países, te voy a platicar, que hasta los años 20 todas las estampillas las sobremarcaban con espécimen para regalárselas a los funcionarios de la UPU y a su vez que los funcionarios de la UPU se las mandaran a todos los correos del mundo. Caso específico, Costa Rica. ¿Ok? Ellos mandaban sus estampillas casi todas con la palabra muestra en los años 20 a la UPU y a su vez, pues, se las mandaban a todos. Entonces, son pruebas, ¿sí? Porque son muestras, pero que tuvieron una función específica, que era dárselas a los de UPU. En el caso de México tenemos, o en el caso de Argentina, las series de UPAEB, en donde iban a congresos, les llevaban las estampillas hechas con el mismo troquel, el mismo papel, la estampilla, la definición, todo igualito, ¿sí? Y se la regalaban a los funcionarios en ese momento del congreso. ¿Sí? Entonces, fueron hechas esas pruebas per se y explícitas para un propósito, ¿sí? Pero ese no es el punto, porque ese es un punto de reglamento. Sí, aquí el punto que nos interesa es saber si esas estampillas y esas pruebas las podemos usar en nuestras colecciones personales, ¿no? Y es ahí en donde sí definitivamente tenemos que entender que sí se pueden usar, si son definitivas y definidas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, porque esos eran mis temas. Qué amable. Por favor, Tocayo, un gusto. Sebastián. Henry, ¿no andas por ahí? Ah, Sebastián. Sí. Tienes aquí, el minuto. Mira, yo te quería hacer una pregunta con respecto a las pruebas autorizadas y las no autorizadas. Algo hablaste recién de ese tema, okay. Pero ¿dónde salía o cómo se sabe realmente cuál es una prueba autorizada o no? Aunque las dos valgan. Sí, bueno. Aquí volvemos ¿Y cuál es la diferencia real, no sé si es económica o algo, con respecto a una y la otra? Ok, mira, la prueba autorizada normalmente está hecha, ¿sí?, para los coleccionistas, para nadie más. Entonces es una prueba que sencillamente el correo, a partir del dado original, el dado master, le dice a su jefe de producción o a su jefe de filatelia, le dice, ¿sabes qué? Imprímete 1,000 o 2,000 pruebitas que se las vamos a vender a los filatelistas aquí en los correos de Francia. No vamos a hablar de Francia, pero igual está España, Suiza, o sea, muchos, muchos correos, ¿no? Hacen eso porque ya vieron que los coleccionistas, pues, son ávidos de conseguir cosas hechas por los correos, ¿sí? Esas pruebas que están hechas, digamos, para fines de coleccionismo, pues son buscadas y sí son coleccionadas, pero ¿hasta qué punto los jueces te las van a aceptar en las colecciones de competencia? Ese es el tema aquí, ¿no? No te las van a aceptar, no son muy bien vistas, pero existen y son buenas. Son tan buenas como la estampilla misma porque son oficiales, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con una prueba no autorizada a la venta al público? Esas son las pruebas que realmente son las más buscadas y que, por supuesto, son mucho más escasas, y por ende, pues valen mucho más, ¿sí? Y obviamente todos los coleccionistas están ávidas de tener esas pruebas. Esa es la realidad, o sea, la mayoría de las pruebas que están en el mercado son muy buscadas en todo tipo de colección, tanto en la tradicional como en la de temática, clase abierta, enteros postales, siempre la prueba va a darle un plus a tu colección. Y obviamente un plus económico, o sea, hay que entenderlo bien, porque si es raro, es caro. Esta es una norma en la vida, en general, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto, Sebastián, ¿sí? Pero tanto la oficial, hechas para los coleccionistas, como la que sale por la puerta de atrás, que no está autorizada a su venta, pues ambas son oficiales y ambas valen, ¿sí? Y son buenas, son auténticas. Muchas gracias. De nada, Sebastián. Edna. Sí, Jorge. Felicidades, Jorge. Es muy clara tu exposición. Gracias. La verdad que siempre le estoy preguntando a Heinz, así que ahora Heinz se va a sentir un poco más aliviado.
Mi consulta es bien corta. Quiero saber si los ensayos pueden ser utilizados en temática. Pueden, mira, hasta donde yo entiendo, digo. Sí, Edna, perdón que te interrumpí. Mira, yo hasta donde entiendo, por supuesto, yo no soy juez y esta sería una respuesta que te debería de dar más bien un juez. Sí, pero nosotros, digamos, en la parte de como comerciantes, obviamente tenemos y constantemente nos caen archivos de diseños y de ensayos, ¿sí? Y obviamente son muy buscados, sobre todo en las colecciones temáticas. Por supuesto, puedes exhibirlos, o sea, hasta donde yo entiendo. La norma no te lo prohíbe, pero sí es muy importante entender que un ensayo no es una prueba de impresión, ¿sí? Un ensayo se queda dentro del mundo de los ensayos y de diseños, y una prueba de impresión se queda dentro del mundo de la estampilla que se va a imprimir o que se imprimió. ¿Sí? Son dos mundos diferentes, aunque convergen en un mismo punto al final, que es la colección tuya. ¿Sí? Pero sí es muy importante saber definir y saber ver la diferencia de una y otra, Edna. Creo que Roberto Cravero había levantado la mano ahí. No sé si tienes una opinión sobre eso, Roberto. Sí, gracias, Henry. Jorge, muy lindo tu explicación, pero yo tengo una sobre el ensayo. Como vos lo explicaste, creo que ahí puede venir la duda de Edna. Ok. Vos dijiste que el ensayo era algo que se proyectó, pero que no se aceptó. Sí, no se aceptó, o no se hizo esa estampilla como tal, ¿no? Ahí puede venir el problema. Todo ensayo o es aceptado o no aceptado, es todo antes de la prueba. Sí, claro. Es aceptado, se hace la prueba y después se hace el definitivo. Así es. Pero el ensayo puede ser no aceptado. Y correcto. Ahí viene el problema. El ensayo no aceptado, yo en una colección temática te lo puedo poner, un ensayo no aceptado, uno, al lado de uno aceptado, para que se vea la diferencia. Pero no puedo llenar una colección de ensayos no aceptados porque se me los venden a $10 cada uno y el ensayo aceptado me lo venden a 100. Total, sí, mira, la diferencia y sobre todo en Argentina, Roberto, ustedes, la filatelia argentina es una filatelia muy rica en el sentido de pruebas, variedades, errores y ensayos, ¿sí? El ensayo, a diferencia de la prueba, y esto es donde digamos nos vamos a perder mucho, porque siempre se comete esa confusión, el ensayo es un diseño que por una muesca, inclusive una muesca, Roberto, esto es muy importante, sí, no va a ser aceptado, ¿sí? Pero al no ser aceptado y al no ser definitivo, automáticamente queda en el mundo de ensayo, porque no fue aceptado y además porque no es la estampilla definitiva. Pero si uno muestra el camino de la impresión del sello definitivo y ven que ese ensayo no adoptado estaba en el camino, pero mostrando el definitivo, no, solo puede hacer no, todo no. Eso. Claro, no, mira, sí. Ensayo no adoptado y no adoptado y lo lleno de ensayo no adoptado. Claro. Y me van a decir, sí. Claro, compraste un archivo no adoptado y saqué por $10, llenaste toda una colección. Claro, sí, mira, ahí el precio, bueno, aquí estamos tocando varios puntos. O sea, el punto de ensayo creo que está muy bien claro, al no ser una estampilla definitiva impresa, queda dentro del mundo de ensayo, ¿sí? Porque no es la imagen definitiva. Vamos a poner un ejemplo en Argentina, la serie de telecomunicaciones de los 20. Vamos a suponer que el teléfono en el ensayo estaba del lado izquierdo. Pero no le gustó al correo, se imprimió, se hicieron las pruebas, se hace la impresión y no le gusta al director y le dicen, oye, ¿cómo un teléfono del lado izquierdo? Tiene que quedar del lado derecho. Vuelven a hacer otra vez todo el tiraje, pero con el teléfono del lado derecho. La que queda del lado izquierdo se llama ensayo y la que queda del lado derecho, que es la definitiva, esa es la prueba de impresión. Que por bueno, cierto hay como en 7 u 8 valores. No, ahí está el problema. Es un ensayo también. Cuando se acepta ese ensayo, se hace la prueba definitiva.
Por eso te digo, ojo con cómo se está diciendo ensayo. Los dos. Sí, te entiendo la diferencia en la definición, pero mira, el ensayo vamos a entenderlo así, ¿sí? Lo que digamos se busca aquí es el homologar el criterio. Bien. Porque si no logramos homologar ese criterio, siempre va a existir la confusión en los coleccionistas. Por ¿sí? eso mismo, el ensayo son dos, el aceptado y el no aceptado. No, Roberto. Mira, no puede haber un ensayo, es que la definición de palabra ensayo no puede tener la connotación de que fue aceptado, porque el ensayo viene de la palabra ensayar. Por eso mismo. Entonces, como es un ensayo, quiere decir que se hizo ese boceto, se hizo ese diseño, se ensayó en él, se probó con esa imagen, pero no fue aceptada. Queda en el mundo de ensayo. Porque no circuló. Recuerda que esto es muy importante entenderlo. Para que una prueba sea prueba, la estampilla a la cual va dirigida esa prueba tuvo que haber circulado, tuvo que haber cumplido su función postal. No. El ensayo, primero, yo estoy sacando ahora una foto de esta pantalla, veo tu cara, hago el ensayo, pero vos me dijiste no, pero no me gusta con los anteojos, espera que me saco los anteojos, hago otro. Son dos ensayos, aceptado y no aceptado. Imprimo la prueba del aceptado. ¿El otro ensayo qué es? El otro queda como ensayo, sí, queda dentro del mundo del ensayo. ¿Aceptado? Pero, queda como ensayo y aunque se llegue a imprimir, queda como ensayo. Si le quieres, digamos, para ser más puntual, podemos decir que es una prueba del ensayo de impresión. Bueno. Pero ya sería, digamos, entrar ya a ser mucho más todavía específico. Pero queda dentro del mundo de los ensayos. El mundo de las pruebas son definitivas y son impresas. La temática y yo me metí. No, claro, y son aceptadas y además son muy bonitas. Digo, yo he visto ensayos bellísimos de Honduras y de la República Dominicana que te quedas frío y de varios países del área asiática, ¿no? Del sudeste asiático, pero la realidad es de que... ¿Qué hago para describir este punto? ¿Quién? ¿Qué? ¿Perdón? Mírame, acá está una prueba de la estampilla de Santa Rosa de Lima, prueba sílica, y acá está la definitiva. Este es el ensayo. Exacto. Y esta es la prueba, el matasello. Ajá. O sea, totalmente diferentes. Totalmente. ¿No? Pero una... Este es una alegoría si me permiten, de la catedral cosa. Que iban a construir con Santa Rosa. Entonces, una prueba y esto es el ensayo. Claro. Nada que ver una con la otra. Ahí. Claro. Pero claro, una pequeña acotación, la última, digamos, el último ensayo de la de abajo, que llegó a ser prueba, esa también tiene que tener un ensayo, que no esté aquí es otra cosa. O sea, ensayos pueden haber de muchos tipos, ¿no es cierto? De Santa Rosa, la de arriba, o una variedad X, pero más o menos yendo al punto que creo que le entendía Roberto, es, digamos, el último ensayo que pasó a ser prueba sigue siendo ensayo y es prueba. Claro. Sí, lo que pasa es que aquí nos estamos confundiendo, Henry, sí, en lo que sería el boceto preliminar, ¿no? Lo que nos está enseñando ahí Julio César es un boceto. Sí, es un boceto. Es una propuesta X, exacto. Exactamente, es un boceto propuesto, dibujo se le llaman, en función del país. Sí, pero no quiere decir que eso, ese boceto que nos presentó Julio César, ese boceto, mira, esa es la, efectivamente, eso que nos presentó Julio César, ahí esa es la definición. El que nos presenta Julio César es la estampilla de Santa Rosa de Lima, ¿no? Pero no es un boceto eso. Espérame, pero me refiero a la estampilla, la que dice espécimen, ya es la estampilla definitiva. Sí, ya es la estampilla. Pero el dibujo que vimos en la parte superior, eso no es la estampilla definitiva, fue un boceto, uh-huh. ¿Sí? O un ensayo, si lo quieren ver así, o un dibujo. O un diseño de la estampilla, una propuesta. Esa propuesta, ese dibujo, no lo, en una colección, vamos a suponer que está en la colección de en tu colección, o de la de Julio, lo vas a poner y vas a definir qué es. Ah, bueno, no puedes decir que esa es una prueba. Vas a decir, es un ensayo, o boceto, o propuesta, o dibujo, o lámina, como lo quieras llamar, pero no es la prueba definitiva. La prueba definitiva de la estampilla es la que muestra Julio César en la parte de abajo, que dice espécimen,
que se imprimió y que, hizo su función de transportar cartas en esa época, de tiempo, ¿no? Correcto, con los dos sellos de abajo. Julio, si podés poner de nuevo nuevamente. Ahí está clarita la definición. Porque la primera lleva confusión. Yo veo eso, para mí es un estampillo, es una prueba de impresión, si querés llamarlo así. No, porque no se imprimió, Roberto. No tiene nada. Eso de boceto no tiene nada. Es una impresión de una estampilla. A ver si la puede poner, Julio. ¿La de arriba o la de abajo? La comparte, espérate un ratito. La de abajo, la puedes compartir. Sí. Ya, ahí voy. Ya, ahí está. A ver. Eso de arriba no es boceto. Ah, mira. Este es un boceto de la... sellado por la empresa. Este es un boceto. Perdón, este es un diseño que hizo Carlos Seiter, un diseñador de estampillas de la empresa San Martín, que imprimía las estampillas en esa época, acá en Perú. Y esta la mandaron a hacer luego a la American Banknote, porque no les gustó esta, ¿no? Entonces queda dentro del mundo de bocetos, es lo que les explico, porque así no se imprimió. Julio, es que aquí a pesar es que importante. Lleva la misma ley y el mismo precio, o sea, pero no es se una propuesta más. Es una propuesta más. Esa queda dentro del mundo de los diseños, bocetos y ensayos. Ahora, la estampilla que muestras abajo, la que dice espécimen, esa sí es una prueba. Primero, porque es la que se usó, ahí lo podemos ver en la carta. Está bien, esa no tengo duda. Pero yo tengo duda. ¿Es una prueba de troquel o no? No. Ahí es una prueba de troquel, por supuesto, porque tiene el hoyito del lado derecho. Jorge, la impresión antes de una estampilla es el arte final. La impresión. Es el que firman, es el arte final antes de la impresión de la estampilla, que es cuando la aprueban. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Ah, Rocío. Sí. Ah, ya te estoy viendo. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Rocío. Sí, mira, a ver, vamos a retomar para que no haya confusión. Sí, esto es que es muy importante el que se entiendan las distintas fases. Aquí hablamos de dos cosas, de dos universos. Primero, el universo de las fases de la impresión. En todas las fases de la impresión hay distintas pruebas. ¿Sí? Y en la parte de la impresión, ya una vez que se imprime, existen las pruebas que nos menciona Rocío, la que acabamos de ver de Julio César, ya una vez que la estampilla se imprimió. ¿Sí? Lo que nos menciona Rocío de arte final, esa es la prueba autorizada por el director del correo, firmada por él, en donde dice, este es el arte que yo quiero, lo quiero plasmar en las estampillas. ¿Sí? Está a tamaño y tiene todo el contexto. ¿Sí? De la estampilla, la firma el director del correo y dice, sobre de esta quiero que me impriman todo el tiraje, 1,000,000 de estampillas, por decir de la Santa Rosa de Lima. Ok, y ya esa es la prueba que dice Rocío del arte definitivo. Ahí la vimos en mi presentación, Henry. Sí, si me permiten, hay tres personas con la mano en alto. Está Walter, está Luis Rodríguez y había un señor Héctor que me levantaba la mano en la pantalla, pero no en el participante. Pero si me permiten una pequeña interrupción. ¿Estamos hablando de nomenclatura filatélica o la nomenclatura de imprenta? Porque me parece a mí que en la imprenta se maneja, digamos, quien produce quien hace la producción, quizás use otra terminología, por lo menos a mí me parece haber escuchado uno o dos términos. Mira, sí, Henry, te respondo rapidito. En función de cada país, obviamente la terminología cambia. Claro, definitivamente. Y cambia un poco. Por decir, en España le dicen maculatura, en México le dicen error de impresión. Sí, a la misma, y es lo mismo, es la maculatura. ¿Sí? En Argentina les dicen cuños y nosotros les decimos pruebas. Sí, obviamente va a cambiar. Sí, va a cambiar porque cada país tiene su léxico independiente, ¿no? Pero aquí lo que estamos tratando es de definir de que todos entendamos qué es una prueba o las pruebas que existen dentro de una fase de impresión, independientemente que se le llame prueba o cuño, ¿sí? Pero que entendamos bien cuál es cada prueba. Para que cuando nosotros lleguemos con nuestras colecciones, pues sepamos lo que estamos mostrando, ¿no? No, pues esta es una prueba de maqueta, esta es una prueba de taller, esta es una prueba de dado, esta es una prueba de troquel, esta es una prueba espécimen.
Me explico, o sea, sería sobre, digamos, esa línea de lexicología. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, lo que nos dice, lo que nos decía Edna, ¿cuál era tu pregunta, Edna? Sí, sí, podría ser utilizado en una colección temática. A mí me quedó claro, sí, de poder utilizarlo, como dice Roberto, cuando yo tengo un no aprobado y un ensayo sí, aprobado, pues, o sea, colocar los dos. Mira, lo que es reglamentación, Edna, lo que es reglamentación FIB y FIAP, eso pues ya es labor de jueces, ¿no? Digamos, esa sería una charla que sería más bien enfocada a la reglamentación de pruebas en materia, digamos, de coleccionismo. Y lo que sí te sé decir, al igual que Roberto te lo está comentando, es que el ensayo sí se puede usar en una colección. O sea, mientras uno no abuse del ensayo, pues no le veo ningún problema, salvo que Roberto nos dijera lo contrario, porque él tiene en su colección ensayos. ¿Sí? Y muestra, como nos dijo claramente y muy sabiamente además, para que no lo penalicen, pues muestra el ensayo de la estampilla y la prueba de la estampilla. La prueba de la estampilla definitiva. Julio César ahí en su colección nos muestra pues, el boceto de una estampilla no autorizada y nos muestra la estampilla en espécimen autorizada y para todavía complementar más nos pone la carta circulada con la estampilla. Pues, perfecto, ahí está muy bien definida la secuencia. ¿Sí? No sé, Henry, otra, me decías que había sí, alguien más. Sí, ahí está Walter con la mano en alto. Sí. ¿Dónde está mi buen amigo Walter? A ver, déjame buscar. Hola, Jorge. Muy linda tu charla. Gracias, Walter. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta allá. Bien, ya extrañando los asados, Walter. Bueno, tengo una pregunta, Jorge. A ver, ¿qué consejo nos das cuando... Porque vos para vender material primero lo tenés que comprar. Entonces me gustaría saber tu opinión como comprador y no como vendedor. Claro. El dibujo... original, cuando hablo de dibujo original, hablo de ese dibujo que es hecho a mano, que es más grande que una estampilla, es el que hace el dibujante para después hacer la prueba, los ensayos. Correcto. Yo cada vez veo más, que porque son muy lindos aparte, que la gente los usa en sus colecciones, y como vos bien decís, es un mercado que me da la impresión que cada vez va creciendo en precio porque un dibujo a veces puede ser único, es el único dibujo que hizo el dibujante. Yo he visto que incluso a veces ni siquiera tienen la firma del dibujante. ¿Cómo te asegurás vos de que alguien no lo hizo un día antes, un dibujante agarró un sello, hizo el dibujo él y te lo quiere vender como si fuera un dibujo original? ¿Cómo que porque claro. No puedes ni ver el papel, no, nada, es un dibujo en un papel. Sí. ¿Cómo podés? Mira, normalmente, y ahí digamos que no se va a descubrir el hilo negro, Walter, es tener contacto con los diseñadores, o sea, directamente. Por supuesto con los diseñadores vivos. Sí, en el caso de Uruguay, sí, bueno, tienen a Mendeque y a varios, todavía vivos, ¿sí? Y que además venden piezas constantemente, tú lo sabes. Sí, digo, pero a veces están sin firma, Jorge, y a veces están muertos. ¿Cómo? Bueno, cuando están muertos, la verdad es de que en el caso muy específico del ensayo o del dibujo, digo, no es la charla aquí, pero vamos a tocarlo porque entra dentro del mundo de, digamos, de las fases de impresión, ¿sí? Normalmente yo lo que sugiero es hacer una labor de investigación y de campo muy fuerte, ¿no? En el caso tuyo de Uruguay, bueno, tienes grandes comerciantes en Uruguay que te pueden orientar y que al final de la historia todo se va a saber, ¿sí? O sea, sí se sabe, sí se llega a saber. El otro día, mira, yo compré un archivo de Egipto de dibujos, precioso, espectacular. Y lo compré en una subasta de prestigio, lo cual pues ya me da cierto aval, ¿sí? Y después, investigando de quién era el archivo, y me topo que era de uno de los descendientes del rey Farouk. Pues digo, sería muy difícil, ¿no? Que alguien se vaya a atrever a estafar al hijo de uno de los presidentes más importantes que ha tenido Egipto, ¿no? Y salió a la venta en una subasta. Entonces ya son ciertas cosas que te van dando la pauta. Lo mismo sucede en el arte, cuando sale una pieza muy importante de Picasso, bueno, de quién es, quién la tuvo,
ver los peritos, el papel de la época, las tintas serán de época o no, la firma si es, si el diseñador está muerto, bueno, quién lo tuvo, en qué colecciones estuvo, ¿sí? Todo eso. Muchas veces, muchos de esos dibujos salen del mismo archivo del correo, lo cual es fantástico, porque tú ya sabes que pues tiene el aval de la autoridad postal, aunque no fue autorizada su venta, pero estuvieron dentro de esos archivos. Porque salen constantemente así, ¿sí? Pero, digamos, no hay algo que te garantice o que te certifique, no existe nadie, aunque digan que sí, pero no existe nadie que te vaya a certificar algo así. Lo hacen. Sí, hay comerciantes en Estados Unidos que te certifican dibujos. ¿Sí? Pero ¿qué tan real sabe ese señor de dónde viene ese dibujo? Pues no hay como hacer la labor de investigación, ¿no? Como me pasó a mí en Egipto. Y créeme que cuando vaya a Egipto voy a ir al correo y voy a llevar un dibujo de esos y voy a decirles, oiga, seguro esto salió, es una estampilla emitida. Muchos de los dibujos que yo compré pues son de estampillas que no fueron emitidas. Como decía Roberto, son ensayos. Sí, son dibujos de ensayos, no admitidos, pero igual son muy bonitos y son buenos y hay gente que los colecciona, sobre todo en China, ¿no? Entonces ahí es donde está el kit. Por cierto, hablando de Uruguay, Walter, pues ustedes tienen diseños preciosos, preciosos, y que se sabe que han salido al mercado en buena fe y de buena procedencia, y muchos comerciantes sudamericanos han vendido. Me refiero a comerciantes, pues, en forma. Sí, no digamos del mercadillo que salieron por ahí, no, gente, vaya, profesional en el tema, que no creo que vayan a poner su nombre y su prestigio en tela de juicio nomás por ganarse, no sé, unos cuantos pesos, ¿no? O sea, juegan muchos factores. Gracias. Los dibujos originales, esos que se conocen de Uruguay, vienen atrás, tienen sellos que certifican de dónde están saliendo. Mira, ese, por ejemplo, ese es un buen punto. No aceptados, pero que salen del mismo atelier del dibujante que hizo la estampilla original. Así es, sí. Mira, ahí es una respuesta, Walter. En el caso de Roberto, él estudia que traigan esa parte atrás. Hay dibujos de Corea del Norte que han salido en los últimos años, preciosos también, y muchos de ellos vienen con los cuños y estampas de los correos locales de allá, de la dirección de correos de Corea, ¿no? No hay duda de que son originales. A menos que hubieran, bueno, falsificadores ya con ese papel de época. Jorge, esta es una estampilla que nunca salió en Perú, pero atrás, en la parte de atrás, lleva esto dice boceto. Correcto. Empresa San Martín. Es un boceto. ¿Ves? Sí, y déjame decirte más, digo, esto para nunca salió, poquito. No salió, pero ahí el boceto, ahí en el caso de ese boceto, bueno, ese es un boceto, y se define como boceto. Ya el hecho de que la estampilla sea o no, definitiva, no importa, porque ahí lo que nos importa es que es boceto. Eso es lo que vamos a exhibir. Claro. Vamos a exhibir el boceto como tal. Sí, muchas gracias, Julio, por compartir. Pasamos ahí con Luis Rodríguez. A ver, vamos a buscar a Luis. Muchas gracias, primero, Jorge, por la presentación. Hombre, Luis, no, un gusto, Luis. Oye, estaba recordando ahorita en este mundo de las pruebas, ensayos y muestras, que hace algunos años don Carlos me hizo el favor de obsequiar un par de tarjetas, como tarjetas de presentación, que tenían de los años 50 o 60, que parecían como una prueba de dado en la parte superior, y en la parte inferior decía, con los atentos saludos del director general de Correos de México y el nombre del director. Claro, claro. ¿A eso cómo le denominaría? ¿Sería una prueba privada? ¿Cómo me lo vas a contestar? Muy sencillo. Acuérdate la primera parte de la charla. ¿Es una estampilla definitiva? Sí. Ok, ¿y la imagen está definida? Sí. Es prueba. ¿Quién la hizo? El Correo de México. Es prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que esa es una prueba que se hizo para un fin definido, que es, en este caso, la presentación o algo de un cóctel que hubo de gala. Es una
son unas tarjetitas que hicieron con la emisión de la danza de los venados de la serie de 1950-75, ¿sí? Pero que se hizo, y esto es muy importante saberlo, que se hizo con los dados originales de la serie de la 50-75. Entonces, una prueba definida y definitiva, es prueba, ¿sí? Entra dentro de una prueba de impresión. Con independencia de que se usó de manera privada. No se usó de manera privada, cuidado. Se usó de manera oficial y impreso por el TIEB, por los talleres de impresión. Es definida, okay, y es definitiva, entra en las colecciones. Jorge, esas que menciona Luis, hay muchas impresas, yo tengo un montón. Sí, yo bueno, también. Se hicieron, en aquella época creo que se hicieron 1,000 en el caso de México, pero todos los países tienen. O sea, no es nada más un caso para México, hay muchísimos casos. Acuérdense, para los que coleccionan arte o Francia, que se hicieron unas pruebas de fases de colores en una de las series de, creo que de Monet, de los años 60, no sé si se acuerdan, una prueba que donde van todas las fases de color, y se hicieron específicamente para una exposición filatélica, Filex France, pero se hicieron con los dados originales de esas estampillas, y son tan buenas como cualquier otra, porque son oficiales. ¿Me explico? Sí. Aunque no nos guste, porque tú dices, no, pues es que esta es una prueba que se hizo después. Pues sí, pero es prueba. ¿Cuántas pruebas no hemos visto de la primera emisión de México, pero que se hicieron con los dados originales? Pues son pruebas. Y se venden en 8,000 euros. ¿No se puede llamar reimpresión eso? Claro. No, porque se hacen con el dado original y además no salen al mercado como estampillas. Una reimpresión, la definición es que se va a usar como una estampilla que va a circular. Pero no circuló. Bueno, Nada más hicieron las pruebas. Un comentario sobre eso. Es como lo del American Bank. Yo estoy de acuerdo que de alguna manera es una reimpresión. Hay las pruebas, siguiendo la misma secuencia que has descrito, es antes de emitir la estampilla. Pero el American Bank usó los mismos dados años después para hacer los index cards. Y hay pruebas de eso, que si están fuera del index card o las otras pruebas en negro, eso de alguna manera puede ser una prueba, pero no es pre-production material. Eso es una reimpresión de la prueba, claro, posterior. Es que eso ya estaríamos hablando, Henry, de en tiempos. ¿Sí? Claro, el tiempo es importante. La charla aquí, acuérdate, es nada más para definir pruebas. Ahora, que dentro de esas pruebas se hayan impreso después, antes, ya eso es otra historia. Es otra cosa, ok. Pero ojo, Henry, esto es muy importante entender. Inclusive las pruebas de American Bank Note, de Hamilton y de Waterloo, todas las que me digas, que se hayan hecho después de la estampilla, si se hicieron con los dados originales y se hicieron dentro de un marco de gobierno, siguen siendo pruebas. Bueno, esas se hicieron dentro del marco de la compañía para ponerlo dentro de sus índices, pero definitivamente no son material de preproducción, en mi modesto entender. No, claro, son obviamente, digamos, en tu calidad de coleccionismo y como coleccionista, a lo mejor tu criterio y tu gusto dirías, bueno, yo no voy a coleccionar todas las pruebas de Perú. Yo nada más voy a coleccionar las pruebas que se hicieron antes de la producción. Ah, claro, perfecto. Entra prueba de dado, determinante. Prueba de troquel, entra. O sea, eso sí, a lo mejor lo metes. Si después tú no quieres, por decir, meter las hojas que se hicieron para los vendedores de American Bank Note, en donde agarraban incluso muchos de esos recortes y esas pruebas que quedaron así sueltas y las pegaban en sus cuadernos, a lo mejor tú dices, no, yo esas no las quiero. Me explico. Pero ya, claro, ya esto será el gusto de cada quien. O como dice Luis, las pruebas que hizo TIEB para tal evento hechas a partir de los dados máster, pues yo no las quiero porque pues no son las pruebas de impresión de las estampillas que realmente circularon. Pero ya claro, eso es el gusto de Luis, ¿sí? Pero la estampilla como tal es prueba. Sí, eso es lo que habría que, digamos, entender y definir muy bien. Son pruebas que no nos gustan. Bueno, eso es otra cosa. Hay mucho material que no nos gusta, ¿no? Enrique hace varios momentos está levantando la mano. Enrique. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo quería hacer un comentario. Para mí un ensayo tiene que tener cierta similitud con la estampilla que es la definitiva. O sea, uno que no tiene ninguna similitud como este de Santa Rosa de Lima es una estampilla no emitida, punto.
O sea, yo creo que el ensayo tiene que tener alguna cosa parecida al timbre original. Esa es mi opinión, ¿no? Lo que pasa, Enrique, es que ahí estamos hablando ya de en temas, digamos, artísticos y de diseño, ¿no? Ya entramos en el universo del diseño, y en el universo del diseño, pues es muy amplio, ¿sí? Porque tú puedes decir, en el caso de la estampilla de Santa Rosa, bueno, es que a mí, pues no me gusta, porque pues, no tiene nada que ver con la estampilla definitiva. Pues es un ensayo, como tú dices, pero a lo mejor otra persona te va a decir, pues es un boceto, ¿sí? O a otra persona te va a decir... Es una estampilla no emitida, Jorge. Eso es lo que yo creo, es una estampilla no emitida. Es que la estampilla no emitida quiere decir lo siguiente, que la estampilla se imprimió, pero no salió al mercado. Entonces, es una estampilla no emitida. ¿Sí? Como vimos ahí en el caso de México, las que dicen pruebas de Ceci Vergara, ¿sí? Pues sí se imprimieron, pero nunca salieron al mercado, entonces quedan dentro de los ensayos. Y normalmente mucha gente nos confundimos y decimos, no, pues es que esas son pruebas también, ¿no? Porque no se emitieron. Entonces quedan como ensayos. Pues para mí no. Pues allá es a gusto. Para mí esos no son ensayos, pero bueno. Creo que estamos en el mismo tema y Heinz está levantando la mano. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por este tema. Gracias, que tiene mucho de terminología que de país a país cambia. Y eso es lo que nos complica en poner en un común denominador. Claro, claro. Y entonces quisiera hacerte algunos pequeños comentarios y quizás una pequeña profundización en cuanto a las pruebas de dado. El dado, como bien dices tú, en algunos países también se llama cuño. Cuño, en Chile le llamamos. Aquí en Chile le llamamos cuño. Pero ya hemos escuchado muchas veces el término dado, por lo tanto ya lo hemos interiorizado. Y el dado es aquella pieza metálica que tiene la impresión de, o sea, el dibujo a buril de un solo sello. Así es. O de un solo timbre en el caso de los fiscales. Y con ese se hacen las pruebas. Ok, tú mostraste varias, en las cuales algunas tú las llamaste de taller o de presentación, o que las ponen con un sello de protección, ¿no es cierto? Sí. Que están impresas eventualmente en un papelito un poquito más grande, pero es una sola impresión, o sea, es la impresión de un solo dado. Sello en esa hojita. Así es. Una vez que tú tienes aceptado ese diseño, y se procede a la composición de la plancha, que también ustedes llaman plana, y que probablemente en otro país se llame distinto también, esa plana o esa plancha también se usa para imprimir en distintos colores. Por supuesto. Y tienes planas o planillas completas de 25, 50 o 100 elementos, o los que sea, en otro color, eventualmente un color distinto, y también eventualmente en un papel distinto. La American Banknote usaba mucho el papel India, un papel muy delgado. Así es. ¿Ya? Sí. Y ahí reconoces por el papel que esa es una prueba. Así porque es, sí. Porque la impresión definitiva India está hecha en un papel más grueso. Claro. ¿Ya? Correcto. Y así descubres incluso que esa es una prueba de o del cuño, o del, ¿cómo se llama?, del dado, sí, de dado. O parte de la plancha, porque a veces vienen en pareja, o a veces vienen con el borde del pliego. Correcto. ¿Ya? O en cuadro. ¿Ya? Pero eso también es una prueba. Total, total. Ahora, esas pruebas hacen que se determine finalmente el color definitivo. Se imprime en hojas completas, en planas o en planilla o en pliegos o como quieras llamarlos. Y la casa impresora, por lo menos la American Banknote Company y también la Waterloo en Londres, de las órdenes de impresión que tenían un número en el borde que indicaba el número de pedido o número de contrato, por decirlo así, guardaban respaldo.
Total. Guardaban respaldo para decir, mira, a futuro, imprimamos de nuevo la que me pidieron hace 3 años atrás, ¿cuál color tenía? Ah, este es el color, porque aquí está el ejemplo. Vale decir, esas iban a su archivo. Sí, total. A su archivo en la American, a su archivo en la Water. ¿Ya? ¿Ya? Y esas recibían una sobrecarga specimen y también recibían esa perforación o troquel, como también le llamas tú. Entonces, es un tema bastante complejo para llevarlo a un común denominador, ¿ya? Claro, claro, Jaime. Para mí, esas con specimen, como la que mostraba Julio César ahí, y que tenía la perforación, es una pieza que salió de un pliego y que salió del archivo. No salió de la UPU, no salió de algún otro país, salió de ese archivo. Salió de ese archivo, claro. No está probado que esa haya salido de la UPU, pero sí está probado que esos pliegos enteros estaban en los archivos. Por eso es que es importante, digamos, hacer estas precisiones. Y en el caso de lo que presenta Enrique Trigueros, recién yo coincido contigo. Un boceto y un ensayo son aquellos que finalmente no se llevaron hasta la etapa de la impresión y de la emisión. Existen, sí, por ejemplo... Heinz, te pusiste en mute por accidente. Perdón, no me di cuenta. Quizás se movió aquí algo. Existen pliegos y emisiones impresas completas que después se determinó no salir a circulación. Esos son no emitidos. Uh-huh. Y ahí después... En parte, algunos países o algunos correos determinaron ya esto se va a incinerar y siempre quedan algunas por el lado, ¿no es cierto?, que son las pruebas de algo que se imprimió, pero que no salió a circulación. Por lo tanto, son técnicamente llamados o conocidos como no emitidos. Ese es hasta donde yo entiendo esta compleja situación. Gracias. Así es, muchas gracias por la aportación. Hay varias manos en alto. Vamos a ir con Mauricio, de ahí con Héctor Leal y luego con Teddy. Nada más quisiera precisar, antes de pasar a otra pregunta, Henry, lo que nos dice Heinz es muy importante también entender, ¿sí? En la parte de pruebas hay varios tipos de pruebas porque son varios los procesos de impresión. Definitivamente. Y lo que dice Heinz, todo comienza a través de un diseño, ¿sí? un boceto, dibujo. A partir de ahí se hace la prueba de dado, ¿sí? El dibujo que se va a hacer la transferencia a un dado máster, que es el dado de acero. Y a partir de ese dado máster de acero se hace la prueba de dado en talla dulce, ¿sí? Que por lo general es un color muy intenso, como se los enseñé ahí en el dado de acero de la emisión de O'Higgins de Chile, ¿sí? Y se hace uno solo, una prueba que es totalmente individual. Y a partir de que esa prueba se hace y se autoriza de que está muy bien definida, que todo está bien, se hace la transferencia a un rollo de transferencia, a un rodillo de acero duro, ¿sí? A partir de ese dado, imagínense que se pega ese dado que vieron de ahí de O'Higgins, a un rodillito, se pega varias veces mediante procesos, muchas veces de electrolitos o en fin, cada país tenía sus técnicas en función de las máquinas que tenían, y de ahí se hace la plancha que dice Heinz, en donde se hacían las transferencias ya de los 25 o las 50 estampillas, y de ahí se imprimían en los distintos colores que nos menciona Heinz. Claro. Entonces, pero independientemente de la técnica, si me permite, grabado, lito, lo que fuera, ¿no? Y alto, inclusive ha puesto offset. Lo que hay que pensar aquí es lo siguiente, es un proceso, ¿no? El proceso empieza por una propuesta, luego se empieza a tratar de hacer cómo se va a imprimir. ¿Qué proceso se va a usar es independiente? Es totalmente independiente. Y de ahí se va llegando hasta un punto. Entonces, cuando hablamos de prueba, pueden haber pruebas de cualquiera de los procesos, de litografiado, tipo grabado, de la gana. Entonces, si vamos a usar el término prueba, la prueba aplica independientemente del sistema de impresión. Claro, por eso es muy importante definir si es prueba de dado. Exacto.
si es un negativo, si es un fotomecánico, en el caso de Aldo que nos está hablando de procesos modernos, ¿no? Exacto. Entonces, si ponemos eso, yendo al punto que hice antes sin dilatar más, la prueba, digamos, de las que estamos hablando, todo encaja en un periodo que se llama preproducción. Es antes de que la estampilla nazca como tal y se entregue, se emita o no se emita, pero que sea eso. Ahora, cuando vas hacia adelante, al punto que yo trataba de hacer, si se hacen otras pruebas, entre comillas, no es preproducción, es un tiempo después, esas pruebas, a mi criterio, entre comillas, nuevamente, deberían tener otro nombre. De otra manera, yendo a la clasificación que estamos aquí, no confundiría más. Y volviendo al punto de jurados y dejarlo ahí, ¿no? Y eso lo podemos dejar ahí. Cuando se habla de la definición de qué se presenta en una colección, no te dicen pruebas, te dicen pre-production material. Entonces, estamos hablando también del tiempo. Por esa razón, yo creo firmemente de que en el caso del American Bank, las pruebas posteriores son curiosidades, pero no es el periodo que hablamos. Yo sé que ese punto es controversial, pero prefiero hacer esa aclaración porque más de una vez se ha discutido. Sí, claro, claro, por supuesto. Siempre va a estar lo que se llama pre-prensa. Claro. Lo que se llama post-prensa, ¿no? Exacto. Se llama post-prensa. Ok, para seguir avanzando ahí, Mauricio. Henry, en realidad el señor Héctor Luis tenía levantada la mano antes que yo la pusiera en el sistema. Ok, perfecto. Héctor Luis. Sí, Héctor Leal de Celaya. Es con relación, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con relación a la serie negra del Congreso Postal Panamericano, que se entrega en el Congreso Postal Universal del 29. Sí, del 29. Esa se considera, la serie negra, ¿se considera prueba, se considera reimpresión o postproducción, preproducción, como ahorita se mencionó? Y es que mira, lo que habría que definir aquí es lo que dice Henry, ¿no? O sea, hay pruebas que se hacen en la parte de preprensa o preproducción, ¿sí? En función de la época, si le quieres llamar preprensa, bueno, hablemos del año 20 para acá, y preproducción, hablemos de American Banknote, Hamilton y todo, siglo XIX y principios del siglo XX. Esta es preprensa y preproducción, ¿ok? Lo que es postproducción o postprensa sería la serie negra que estás mencionando. ¿Por qué? Porque se hizo a partir de los dados originales de la serie de mulitas de 1899, se hace y autorizado por el correo, ¿sí? La serie negra se hace es autorizado. La serie negra del Congreso Postal Panamericano. Ah, la del Congreso. La del Congreso. Bueno, las dos caben en lo mismo, supongo. Estaba hablando de la de mulitas, pero igual está la del Congreso, tiene la misma connotación, pero se hacen a partir de una autorización, un decreto ley, ¿sí? Que es autorizado por el gobierno de México y por los correos y Ministerio de Telecomunicaciones de aquella época de México, es autorizado, se hace a partir de los dados maestros que se tenían de la serie de mulitas o la serie de postal, ¿sí? La panamericana, se hacen y son totalmente oficiales, pero sirven para un propósito, como mencionaba Luis hace rato, Luis Rodríguez, es un propósito de un evento. Pero ya el propósito no nos interesa. Lo que nos interesa aquí en esta charla es saber si son o no pruebas. Por supuesto son pruebas porque son oficiales. No las hizo una imprenta a Patito en la calle de Donceles, no. Las hizo el Correo de México. Y así como esas, también existen en Chile y existen en Perú y existen en Argentina. Y todos los países tenemos ese tipo de pruebas porque se hacían con una finalidad, digamos, una finalidad. Sí, pero son totalmente oficiales, mientras sean avaladas por el gobierno, son totalmente oficiales. Sí, ya que nosotros como filatelistas nos gusten o no, bueno, eso es otra historia. Sí, en gustos se rompen géneros, pues a alguien le va a gustar un Mercedes y a otros les va a gustar Lexus. ¿Me explico? Ya para sus colecciones. Pero si tú hablas con un director de correos y le dices, oye, esta es una prueba, sí, nosotros la autorizamos, es una prueba. ¿Tú has visto esas piezas circuladas? Sí, sí, sí las he visto circuladas. Hay una colección que ganó medalla de oro en creo que fue en Denver, si mi memoria no me falla, hace 2 años, que creo que tú estuviste por allá, Henry.
No sé si te acuerdas de un marco de las series negras de México. Vagamente, no recuerdo. Pero si hay circuladas. Ahora, habría otra, sería otro tema de investigación y sería otro debate, ¿sí? Otro tema de estudio, el definir si esas pruebas que circularon, pues circularon a través de los amigos, a través de filatelistas, o si realmente circularon. Pero una de esas pruebas negras circuló en una correspondencia oficial. Entonces, pues es tan válida como cualquier carta que mandamos hoy en día. Sí, las habilitadas aéreas. Así es, pues, ni modo, ¿no? Están ahí. Ahora que la mandó un filatelista a otro, bueno, habría que investigar y sería otro debate que se abriría. Si son buenas, si no son buenas, si son de entre amigos, si no son de entre amigos. Ya esa es otra historia. Pero de que son pruebas, sí son pruebas, por supuesto. Y están en los catálogos referenciados como pruebas. Bueno, gracias, okay. Jorge. No, por favor. Ahora sí, Mauricio. Primero, Jorge, felicidades. Muy interesante tu charla el día de hoy. Gracias, Mauricio. Antes de hacer el comentario que iba a hacer, sí, creo que sería bueno, después de ver todo lo que hemos discutido y hemos opinado varios aquí, que sí sería bueno homologar términos. Porque aunque todos hablamos castellano, bueno, la mayoría, y claro, hay veces que hablamos y si yo digo una palabra, para mí significa una cosa, para ti puede significar otra. Y en esto que todos compartimos este bonito pasatiempo, yo creo que sí sería bueno que homologuemos términos para evitar estar discutiendo y dándole vuelta a lo mismo una y otra vez, que al final no nos podamos poner de acuerdo. Ok, ahora sí, mi comentario. Me llamó mucho la atención esto que mostraste, Jorge, de las pruebas que se llaman de maqueta. Así que ahora ya sé cómo se llama esto que tengo yo aquí, que es un cartoncito y tiene como un plastiquito encima y está armado en varias partes. Ajá. Mencionaste que son raras. Comparado a las pruebas, digamos, una prueba de impresión, ¿qué tanto más raras son las maquetas? Mira, son mucho más raras por una sencilla razón, porque las pruebas de maqueta son guías. Son las guías con las que se usaban los maestros grabadores o los jefes de impresión, los que le llaman prensistas en muchos países. Sí. Sí, los prensistas son aquellas personas que trabajan esas máquinas de imprenta. Y les ponen esos, digamos, esas pruebas de maqueta como guías para que ellos basen toda su producción en eso. ¿A qué me refiero con basar la producción? Sobre todo en los tonos. Sí. Sí, porque obviamente en esas épocas no existían computadoras, no podían sacar una producción homogénea como el día de hoy. Y hoy con una computadora tú haces maravillas y las máquinas ya están conectadas y no te van a variar. Es muy difícil que te vaya a variar un tono. Sí, obviamente pasa, pero ya es muy difícil porque están computarizadas. Pero en aquella época todo era base de agua y aceite y súbele tantito el agua y bájale y el tono y tal. Entonces, esas son las guías. ¿Cuántas guías de esas pueden existir en una producción de 1,000,000 de estampillas? Pues muy poquitas. Y por lo mismo, porque nada más servían como guía. Ahora, imagínate las pruebas, ya una vez impresas, las que hablaba Henry, las pruebas de troquel o las pruebas de espécimen, ya se imprimían ya en planillas de 50. Supongamos que nada más se guardaron 4, que obviamente no. Pero ya ahí estamos hablando de que de una estampilla ya tenías 200 pruebas, espécimen o de troquel. Y entonces, por supuesto, la de maqueta es muchísimo más rara, pero muchísimo más. Al día de hoy, por ejemplo, los correos de Francia y Mónaco, ¿sí? Tienen 3 o 4. Tienen 3 o 4 pruebas de maqueta y que prácticamente una es diferente de la otra. Por eso le ponen premier étage, deuxième étage y así. Porque son por fases. O sea, esta es la prueba de maqueta fase 1, esta es la prueba de maqueta fase 2. Entonces, son muy raras. Sí, en un factor de rareza y en un valor monetario, obviamente son mucho más altas. Y sí, las pruebas de maqueta. Si una prueba de maqueta, hay países, Mónaco tiene pruebas que te cuestan 300, 500 euros, o sea, y es rarísimo además conseguirlas, muy difícil, porque están en muy pocas manos, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias, Jorge. De nada, Mauricio. Teddy. Gracias, Henry. Bueno, Jorge, felicitaciones por tu charla, excelente el tema sobre todo. Gracias, Teddy. Concuerdo con lo que dice Heinz, que debemos ponernos de acuerdo y
homologar los términos, porque si no va a ser muy complicado ponernos todos en el mismo camino. Claro. A ver, yo levanté la mano cuando alguien mencionó lo siguiente, que para llamarse ensayo debería tener, ser muy parecido al diseño definitivo. Esto en realidad no es tan preciso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ecuador, en todo la mitad del siglo XX, se convocaba a concursos de diseño para finalmente terminar en la impresión de la serie, de la estampilla. Entonces, todos los dibujos previos, los ensayos, los dibujos de artista, no tienen casi nada que ver con el diseño final, con la prueba y con la estampilla emitida. Pero, sin embargo, todos estos dibujos no dejan de ser parte de la pre-production, como dice Henry, acertadamente. Son partes previas a la estampilla. Entonces, yo creo que esos sí pueden ser exhibidos y tienen un valor muy interesante cuando se trataba de un concurso de diseño. Son diferentes. Eso nada más. Y felicitaciones, Jorge. Gracias. Gracias, Teddy. Y fíjate que sí, bueno, es que volvemos al, digamos, y precisamos un poquito más lo que es el diseño. No, nunca ha estado prohibido, que yo sepa, en exposiciones FIP. O sea, si tú lo puedes exhibir. Ahora, lo que hay que puntualizar, que es un boceto o un diseño de una estampilla y a qué por ciento se acerca. ¿Sí? Por decir, te voy a poner un ejemplo. Hace poco vi un diseño que estaba prácticamente igual a la estampilla definitiva, ¿no? Y era el boceto, el diseño o dibujo, como lo quieran llamar. Y le pone, el coleccionista le puso 97.2% de acercamiento con la estampilla definitiva. Yo me quedé frío. ¿Cómo tú pudiste saber que era 97.2? Y le pregunté, ¿no? Porque fue acá en Estados Unidos. Le pregunté, oye, 97.2 de acercamiento. ¿Cómo lo hiciste? Ah, dice, muy sencillo, es que escaneé la estampilla y el boceto y mediante un programa de computadora determiné la similitud. Digo, ya bájale, ¿no? O sea, pero hasta ese grado. Pero hay bocetos que son totalmente diferentes, pero son bocetos. ¿Sí? Y son totalmente autorizados. ¿Me permites compartir un segundo? ¿Me permites compartir un segundo la pantalla para que... Adelante, Teddy. Estamos hablando. Me avisan si lo alcanzan a ver. ¿Me están viendo? Viene. Todavía. Viene lento. Ahí viene, Teddy. Viene por correo. Por cierto, ahí puse unas pruebas, Teddy, de Ecuador, para que no te enojaras. Viene por correos del Ecuador, que nos está demorando un poquito, como siempre. ¿Salió o no? No, aún no. Todavía no ha salido. No has pagado la tasa en aduana, Teddy. Tiene que ser. 3:45. Ahora sí. Ya. Entonces, fíjate, este es uno de los concursos que mencionaba. Son bocetos que en realidad no tienen mucha relación con la estampilla definitiva. Fíjense, aquí están tres bocetos definitivos con nombre de artista y todos con el sello de la dirección de correos, que fueron perfectamente, o sea, participaron en el concurso, pero no tienen nada que ver con esta que es la final. Entonces, no necesariamente un boceto tiene que ser idéntico a la estampilla definitiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era lo que quería compartir. Uh-huh. Claro, el boceto es la propuesta, pues, ¿no? Le dan 3-4 dibujos diferentes, cuál quieres, y ahí ya va para todo el proceso. Exactamente, entonces, eso es perfectamente exhibible y presentable dentro de una... Claro, ¿no? Total, pues, claro, sí, eso no está, digamos, es que ningún boceto está prohibido, ¿no? Nada más mencionar el grado, digamos, en un momento dado, quizás mencionar el grado de acercamiento a la estampilla definitiva. ¿Qué es lo que los jueces van a buscar? Pero acercamiento como parte visual, pero en realidad yo sigo en mi parte de material de preproducción y postproducción. Ese boceto es anterior a la producción. Se propuso, ¿no? Mira, tengo tres modelos diferentes. ¿Cuál te gusta? Agarré uno, dos quedaron en el aire. Esos dos todavía pueden entrar porque es preproducción.
el punto que hacía Walter. Si alguien hace un dibujo manual y no hay manera de determinar en cuál de los dos tiempos está, y el tiempo, de la frontera entre ambos es el día que se emitió la estampilla, que se imprime. Si tú no puedes decir si se hizo después o se hizo antes, entonces ¿dónde encaja el individuo? Pero Henry, perdón que acotemos aquí, pero ningún boceto, ningún ensayo, ningún dibujo se hace después de la producción. Obviamente. El punto que decía Walter es cómo legitimizar algo que se hizo a mano pertenece a cuál de los dos periodos. Bueno, aquí está muy claro, porque en el caso de Teddy, obviamente todo eso dice autorizado por los Correos de Ecuador. Obviamente, ese es el punto. Ahí no va a haber problema. ¿Dónde viene el problema? Por ejemplo, en la colección que compré de Egipto. Sí, pues ¿cómo la legitimizas, no? Digo, yo afortunadamente tengo las facturas y tal, investigué de dónde viene su procedencia y todo. Pero ¿y si lo compras, en algún amigo tuyo, no sé? Pues Jorge, ahí está el problema. Si te puedo hacer una pregunta, de ya más o menos en tu plano, digamos, profesional, ¿no? Por cantidad de tiempo en unas plataformas de ventas, se veían estampillas de Perú, cantidades, sin dentar. Cantidades, prácticamente todas las emisiones. No sé si de otros países será lo mismo. Sí, en muchos países. Tú como, digamos, en tu plano profesional, me imagino que habrás visto muchísimo de eso, quizás tengas indicia de procedencia y todo eso. Hasta donde yo sé, eso no sale del correo. ¿Cómo que se considera eso? No, si no sale del correo es totalmente apócrifo. Exacto. Tiene que salir de los talleres. O sea, exacto. Sí, aquí el punto, yo creo que el punto es lo que les comentaba hace un rato. O sea, moralmente, ¿hasta dónde es aceptable que salga ese material por la puerta de atrás? Sí, porque como no existe una regulación en ninguno de nuestros países, entonces todo ese material imperforado, pruebas, todo sale por la puerta de atrás. No hay excepción ahí. Yo creo que sí existe, porque la estampilla es una especie valorada. Y todos nuestros países protegen las especies valoradas. Entonces, sí, que no se enfuerce por desconocimiento, ignorancia o ojo cerrado, es una cosa, pero... Claro, Henry, pero aquí el punto es el siguiente. Mira, tú eres el director del correo de Perú. Y de repente llegas a tu puesto público, te acaban de asignar el director y de repente ves que tienes 7 bodegas llenas de estampillas de los años 80. Tú tienes que hacer espacio, acomodé lugar. Entonces, ¿qué pasa? Mandas a destruir o a tirar todo eso. En Estados Unidos o en Europa no lo mandan a destruir o a tirar. Sencillamente dicen, vamos a hacer una subasta pública. Vamos a sacar el reglamento para poder vender todo esto públicamente y que sea el mercado el que determine el precio. ¿Por qué no lo hacemos en América Latina? Por desconocimiento, porque el director de correos de Perú o de México, el que sea, no tiene ni idea de que puede existir esa base legal para hacerlo. Sencillamente no lo hacen y sale y lo tiran. Entonces muchas veces, fíjate, muchas veces, y esto te lo comento porque me ha pasado en varios países, que muchos de las estampillas que supuestamente han salido por la parte de atrás no salen ni siquiera por la parte de atrás. Me las han llevado de basureros, de que ya han estado ya esas estampillas en basureros y de repente alguien las ve y dice, no, pues esto puede tener valor. Sí, o sea que ahí no hay ni siquiera nada ilegal, sencillamente lo tiraron y pues alguien las encontró y te las lleva. Me pasó en Bogotá una vez, yo estaba ahí en un mercado sobre de esos que le llaman mercadillos, la segunda vez que fui a Bogotá, y había un hombre que vendía lo que no te imaginas, de Colombia. Y estaba ahí y le pregunté, oiga, ¿y usted dónde sacó todo esto? Pero sacos y sacos y sacos de correspondencia y de basura. Sí, y me dijo, pues me lo dieron de los reciclados, le llaman allá en Colombia, de los reciclados. Ah, es donde van a reciclar el papel, efectivamente, y de ahí salió, le digo, le compro todo. A ver cómo me lo llevo a Miami, esa es otra historia, pero le compro todo. Jorge, perdón, Jorge, en Perú se lo venden a las monjitas y las monjitas me lo venden a mí. Ah, bueno, mira. Ya sé, ahora que voy a Perú, ¿a quién tengo que ver?
al reciclador Ponce. Pero bueno, ese es un ejemplo que te doy, Henry, de que no existe una... No, es igual que la terminología, en cada país es diferente. Hay dos manos más en alto, Aldo. Aldo, a ver, vamos a ver, Aldo. ¿Quién puede? ¿Con quién? ¿Voy yo? Contigo, anda. Ya, hola, ¿cómo están? Buenas. No, yo quiero justamente comentar algo que le estaba poniendo en el chat a ustedes, de la experiencia personal, de lo que he visto acá. Acá en Perú, y bueno, Julio César, Henry están acá presentes, recuerdan más o menos los años 90, cuando de repente el gobierno peruano de la época trató de reducir costos de impresión de estampillas, haciendo licitaciones más o menos derechas, pero que fueron ganadas por empresas no tan bien organizadas. Llegó un momento en que muchas estampillas terminaban en unas empresas, terminaban siendo empresas en imprentas que no tenían ningún control de calidad y más aún ninguna seguridad del espacio que se debía utilizar para donde imprimir un documento valorado, de una especie valorada. Entonces nosotros ahí comenzamos a encontrar una serie de pruebas que circularon y siguen circulando a nivel de comercial, en subastas, casas de subastas o lo que sea, y que hicieron mucho daño a la filatelia peruana. Pasaron los años, supuestamente llevaron la producción de estampillas a empresas e imprentas, inclusive de fuera del Perú, de prestigio, y un buen día utilizaron una empresa X. No vamos a dar los nombres para evitar problemas, digamos, pero esto es una cosa real. Esas pruebas, esas supuestas pruebas, comenzaron a aparecer en subastas, nuevamente en tiendas comerciales, que bueno, las hayan comprado como las hayan comprado, no es el tema. Pero aquí viene el gran problema, era que nuevamente falta del control en la seguridad de la impresión de especies valoradas, y es lo que Jorge dice, salieron del basurero. El gran problema, Jorge, es que las empresas que deben imprimir especies valoradas, y te digo que yo soy imprentero de generaciones, ya deben de tener un sistema de control de calidad y control de seguridad que no permita que eso ocurra, y que no sea el argumento de sacar en el basurero, en la ropa interior, en las medias, pedazos de papel impresos con fracciones o partes de producción. Claro. Yo he estado en una empresa, que sí lo puedo decir, se llamaba La Papelera en Bolivia, de la familia Von Bergen, donde yo vi un proceso de producción impresionante en la parte de seguridad, donde la impresión se hacía en una máquina alemana, marca Roland Parva, que solamente se dedicaba a imprimir estampillas en un área de 4x5 metros cuadrados, donde el personal impresor tenía que hacer una declaración jurada de entrada y de salida que estaba saliendo con las manos vacías, y que todo el material de basura era incinerado, no cortado, Jorge, quemado. Sí, sí, claro. Entonces, eso es la única forma para evitar todas esas supuestas pruebas que no son pruebas y que lo único hacen es relleno en colecciones y que generan, lamento decirlo de esta manera, una avidez a coleccionistas, especialmente de series puntuales, temáticas o similares, que no ayudan nada, Jorge. Eso, yo soy jurado, todos ustedes lo saben, y muchas veces que he tenido que juzgar colecciones modernas con este tipo de material, lo único que me da a mí es una preocupación enorme de dónde sale tanto material sin control. Sí, bueno, eso es una preocupación tomar, que tenemos todos. Para terminar, eso es tomar solamente a los coleccionistas de una forma, digamos, un poco tonta de venderles cosas cuando deberíamos de ofrecerles cosas que sean de mucho más interés filatélico. Disculpen si con esto haya tocado alguna fibra, pero es lo que yo he visto suceder acá en Perú. Gracias. Claro, y mira, Aldo, tienes razón, y volvemos al punto, ¿no?, que hablábamos. O sea, en gusto se rompen géneros, Aldo, y a lo mejor para lo que tú consideres que filatelia alta o filatelia más, digamos, más interesante sería la emisión de Perú
las clásicas, por darte un ejemplo, a lo mejor para un estudiante son las estampillas modernas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues, una gama de gustos y una gama de diferencias, pues, enorme, enorme. Aquí el punto, digo, y es el, y no debemos de salirnos del eje de esta charla, es la definición de qué es una prueba y lo que no es, ¿no? ¿Cómo llegan? ¿Cómo te hiciste de ellas? Pues eso ya es otros temas y podríamos discutir incluso periodicazos y los gobiernos y cada país tendrá su política al respecto, ¿no? Lo que yo he visto a través del tiempo es que en todas las épocas y en todos los países existen las pruebas y existen lo que sale de por la puerta de atrás y existe lo que sale por la puerta de adelante. En todas las épocas, ¿eh? Incluyendo China el día de hoy, que tienen un control de calidad altísimo, que tú lo sabes porque estuvimos ahí en China, ¿sí? Y aún así salen cosas. Entonces, quizás será algo que se pueda evitar, no lo sabemos. Pero no es responsabilidad de nosotros los filatelistas, o sea, también tenemos que entenderlo. Esa es responsabilidad de las autoridades postales definir su política de Estado con relación a este tipo de materiales, ¿no? Pero eso no es una prueba, Jorge. Ya eso es parte de ellos, ¿no? De sus políticas. El pero material de basura, Jorge, disculpa que te interrumpa, solamente el material que sale de basurero no creo que pueda ser considerado prueba. Entonces, no salgamos... No, por supuesto, pueden ser maculaturas, pueden ser mil cosas, ¿sí? Pero bueno, sale, ese es el punto, no sale. Aquí lo importante es entender, no es entender de dónde sale, sino es entender lo que es, si es una prueba y qué tipo de prueba es, ¿no? Ese es el eje de esta charla. No podemos desviarnos porque entraríamos al gusto y a la especulación. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso ya sería un tema de debate. No sé, que Henry... organizar una tertulia en donde cada quien exponga puntos de vista, tal. Homologáramos criterios, vocabularios, y nos pusiéramos de acuerdo en un momento dado si se hacen propuestas a FIB o no sobre este tipo de materiales. Pero hasta el día de hoy, te puedo decir algo, que todo el mundo, no nada más el área latinoamericana, todo el mundo está comprando pruebas, incluyendo las de Perú, ¿eh? Tremendamente. O sea, es una cosa poderosa. Yo compro pruebas pre-1994. Bueno, esto, Sebastián tiene la mano en alto. Sebastián. Sí, yo he estado escuchando atentamente todo, pero... De repente, esto de bajarle la importancia a los ensayos, a las pruebas, a los bocetos de artista, si por esas cosas de la vida yo tuviera, cuando se hizo el Penique Negro, hubo un concurso. Así es. Y hubo un concurso donde participaron cientos de artistas. Si casualmente yo tuviera todos esos ensayos, bocetos, dibujos, o participación en el concurso, ¿estaríamos hablando de si es importante o no? Muy importante. Esa es la pregunta que les dejo a todos. Eso fue lo ya que ganaste te dio el gran premio. Eso fue lo que te dio la viejita. Estarías en corte de honor, estarías en la Royal como miembro plenario permanente y de por vida, estarías de... no, olvídate. No lo tienten. Y los ensayos serían todos muy importantes. Y el valor monetario ni te puedes imaginar. Pero a lo que voy más allá de eso es poner el ejemplo de que cuál ensayo es importante, cuál no. Claro. Y el Penique Negro algún día fue moderno. Así es correcto, Henry, es correcto. Y la Reina Victoria se veía bastante guapa en ese ensayo, después no tanto. Pero hay una cosa interesante, y es una cosa que... Bueno, llevaba el contexto de lo que gente ha dicho, que hoy compra pruebas antes de 1994. Ese boceto, Sebastián, en medio de todo, o sea, realmente no pasaría por ninguna crítica, porque realmente fue una época donde realmente ni siquiera la filatel existía como tal. ¿Me dejo entender? O sea, fue creado realmente para un concurso. O sea, te puede quedar como material de archivo, seguramente, o como material... De preproducción, de preprensa. Aldo, yo les puse en el WhatsApp del grupo una prueba de Condorito que no es exactamente, es casi igual al desarrollo final. Y no tiene
no le baja la importancia, está hecha por el diseñador. No está firmada, pero está hecha por el diseñador. Claro, pero no está firmada. Aldo. Sebastián, ¿no está firmada? No. No está firmada, es la prueba final antes del último cambio. Ok, pero tú la, digamos, por así decirlo, la procedencia es del diseñador. Exacto. Yo lo que te recomendaría, digo, y no te voy a cobrar. Sácale la firma. No te voy a cobrar por el tip. Pero yo lo que haría, me tomaré una foto con el diseñador y con el bocetito. Claro. Y ya, porque así pues, te vas a avalar, hoy no, pero el día de mañana, que pasen los años, me van a decir, ¿de dónde salió? No, es que me la dio el diseñador. No, pues el diseñador ya no vive. Ah, no, pero mira, aquí está la foto donde él está aquí avalando esta prueba. O sea, Aldo. Yo lo hago cuando compro arte, por ejemplo. Yo me tomo foto con el pintor. Es regla. Y nunca me ha fallado. Cuando han venido a mí, oye, que véndeme esta pintura. No, te la vendo, es de mi colección. Pero si se la fuera a vender, mira, aquí está la foto con el pintor. ¿Cuánto valen las fotos? Ahora, en la fotografía nunca sale cuando el pintor te dice, ¿quién es usted? Si yo no soy el que pintó eso. Aldo. No, ya no. Roberto está ahí también. Aldo Samamé. Jorge. Sí, Jorge. Dime, ¿qué pasa? Qué bárbaro, Sebastián. Tú te fuiste hasta la cocina. Querido, porque no me quieras traer uno de esos bocetos con la foto del que supuestamente lo hizo. No. Yo te lo compro. Roberto, no. Tú eres sofisticado, Roberto, por favor. Volvemos al caso de los bocetos no adoptados de Uruguay. Todos esos bocetos no adoptados de Uruguay están firmados por el diseñador. Sí, así es. Es el mismo que hizo el diseño original de la estampilla. Así es. Si vos vas a traer un boceto con la foto del que dice que lo hizo, y... Claro. Siempre va a existir la duda, ¿no? El boceto tiene que estar firmado. No, te voy a decir que hay bocetos en Uruguay que no están firmados. Todos los diseños de Uruguay de 1962 al 76 no están firmados. No están firmados. ¿Verdad, Walter? Que no están firmados. Por eso mi pregunta, no está firmado. No, pero ojo, Walter, ahí no están firmados porque era directriz de Estado que los diseñadores no podían firmar sus obras si eran para el correo. Era directriz de Estado. ¿Cuál es México? Pero en la imagen o si estos son bocetos para saber de quién son, lo pones atrás. Así es, pero estaba prohibido. Les decían a los diseñadores por concurso, no pueden firmar sus bocetos. Y hay países que se van más allá, que dicen independientemente si tú ganas o no el diseño, o sea, si tú ganas el diseño de la estampilla, independientemente de eso, todos los diseñadores que presentaron bocetos no pueden firmar sus obras y son parte del acervo nacional. Todos. Hay países, ojo, no todos. Y por eso. No Facebook y Google. Bueno. Aldo. Dime, Alfonso. Una pregunta, Aldo, que me quedé con la duda. ¿Qué fue lo que sacaste con Jorge del basurero del correo en Wuhan? Porque Jorge te incriminó y yo quisiera saber, porque yo los vi muy sospechosos a ustedes, entonces, para que cuente. Nos fuimos a tomar una sopita, nada más. ¿En murciélago? COVID. De un animal con alas, así, una cosa de ese tipo. Sí, con un ratoncito. Pero aquí se lo llevamos de muestra luego a Recuenco. Ahí seminario. Ahora todos ustedes están acá por culpa del bicho de Recuenco. ¿Ah? Bárbaro. Hasta pobre Sergio ya lo involucraron. Ahora, yo tengo una pregunta en general a todos ustedes. Quisiera saber qué tanto ustedes... Me pongo en el plan de expositor. ¿Qué tanto ustedes consideran que el material de prueba debe ser incluido en una colección que se vaya a exhibir competitivamente? ¿Qué tanto de todo el material que han hablado vale la pena colocar en una colección? ¿Y qué tanto creen ustedes que sea necesario colocar en porcentaje material de preprensa frente a toda una colección, digamos, de un valor o de una emisión? ¿Qué tanto peso porcentual debe tener esto?
Buena pregunta, Aldo, pero creo que eso también dependería de qué tanto quieras profundizar, ¿no?, en ese tema y igual de lo que exista. Yo creo que la pregunta va más bien enfocado a la disponibilidad, Aldo. ¿Qué existe? Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿qué existe de la emisión que tú haces? De la de escuditos. ¿Cuántas pruebas existen? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Y además, si están disponibles en el mercado. Te voy a poner un ejemplo, mira. Primera emisión de México. Yo tengo 5 personas, créemelo, 5 personas que están buscando las pruebas de México de la primera emisión, la serie negra, o sea, las pruebas en negro de la primera emisión. El último valor de mercado en el 2009 se vendieron en 9,000 francos suizos. Tengo 5 personas. ¿Cuántas de esas 5 personas están dispuestas a pagar más de los 9,000? Las 5. ¿Ok? Pero si aparece un set de esos, ¿a cuál de esos 5 se las voy a dar? Mandan un remate y ya se venden en 20. Pero esa es oferta y demanda. Es una oferta y demanda. Es una oferta y demanda, Aldo. Pero además de eso, la disponibilidad. Porque si tú presentas una colección de primera emisión de México, pues te van a, y encuentras esa serie en pruebas, pues va a ser la única que vas a poner. No va a haber más. No puedes hablar de porcentaje. No, yo te estoy hablando porque, por ejemplo, no quiero irme por ese lado, pero he visto muchas colecciones donde los expositores inciden mucho en una colección de, por decir, 5 marcos, con mucho material de archivo. O sea, dibujos, bocetos, unas pruebas enormes que ocupan hasta casi 2 páginas de una colección, porque es un dibujo gigante que después es el boceto inicial para el cual luego se hace la reducción cuando se hacen grabados en acero, en talla dulce, es lo que se hace. Y entonces todo ese material de preproducción, de preproducción, termina ocupando 1 marco, 2 marcos. Y lógicamente es material caro, es material único en muchos casos, pero ¿qué tanto incide eso a la hora de montar una colección de 5 marcos, donde solamente terminas usando a lo mejor 3 marcos para demostrar el valor que realmente se usó, sus piezas, bloques, cartas, y cualquier otra cosa? Entonces, ¿es tanto? ¿Tanto debemos demostrarlo? ¿Qué opinión tienen ustedes? Claro, depende de la importancia que pueda tener ese material en el desarrollo. Correcto. De la colección. Sí, pero a veces hay mucho material. Por ejemplo, el material que dice acá Jorge al respecto del material que salió del basurero. ¿También? No. ¿También incluirlo? ¿Sabes qué pasa, Aldo? Que es que la mayoría de las personas, vamos a suponer que la colección incluyó unas piezas de ese material que salió del basurero. Pero ¿cuánto de ese material va a llegar a las exposiciones? Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando ya llega a las exposiciones ese material, y tú lo ves, por decir, en la Exposición Mundial de Wuhan, en donde tienes jueces de todo el mundo, yo no creo que todos los jueces vayan a saber que ese material salió del basurero. ¿Me explico? O sea, yo creo que ahí no importa de dónde salió, el punto es si es un material que se puede exhibir. ¿Sí? Porque ya el material está afuera. ¿Cómo llegó? No sabemos. Ni nos interesa. Ni nos interesa en muchos casos. Te voy a poner un ejemplo, mira, el archivo de Champerret cuando salió en Perú. Salieron cartas fantásticas de ese archivo, ¿te acuerdas? ¿El archivo de Ferrer? ¿Quién es San Ferrer? No, Champerret, el archivo de Champerret, perdón. Oh, la Chambre, Tomás la Chambre, que le decimos. Tomás la Chambre. Sí. ¿Ya? O sea, es un archivo de una empresa, ¿sí? Y un archivo enorme que salió. ¿Cómo salió? Bueno, se dice que salió el archivo, que se repartió entre muchas personas, llegó hasta Europa, mucho de ese archivo. Muchos de los coleccionistas que tienen piezas de Perú hoy, clásicas, no saben ni de dónde viene ese archivo. Lo que a ellos les interesa es que está una tira de 4 del Lundinero, que este tiene retoque, que este tiene el escudo al revés. O sea, eso es lo que les interesa, no les interesa la procedencia de ese material. Aquí lo importante es material... Y ese archivo salió al mercado, salió a los coleccionistas. ¿Sí? Porque no, si no hubiera salido, Aldo, no tendríamos esa riqueza filatélica que tenemos hoy. Jorge, discúlpame, no estoy yendo por ese lado. Yo voy al hecho de que el material de basurero, como tú mismo lo has denominado,
es un material que no es prueba, es un material de reciclaje. ¿Ok? Vamos a ponerle un término decente, de reciclaje. Entonces, ¿qué tanto ese material que son hojas que le falta un color, que tiene los colores movidos, que tiene dobles impresiones, impresiones retroverso, que son, es parte del proceso de producción y que debió ser destruido, valdría la pena colocarlo? Bueno, ahí es que ya salió. Una cosa es distinta a la prueba, como dices tú. Total, eso ya son manipulaturas. Perfecto. Coincido totalmente que hay que hacer, colocar las pruebas ahí. Probablemente un poco de material de preprensa, pero ¿qué tanto es ese material que está en el limbo entre ser un material de postprensa, como dijo Henry en su momento, un material que, en donde se podría ubicar ese material, que puede ser un postprensa? Una vez que sale la producción, se bota la basura y es un postprensa eso. Claro. ¿Okay? Entonces, ahí yo creo que es a criterio de cada coleccionista. Mientras no esté prohibido por las normas FIP, yo no le veo problema que se exhiba, ¿no? Digo, sí, yo no estoy a favor o en contra, presentes, ¿no? Mira, aquí debemos de tomar en cuenta, yo no tomo una postura porque yo tengo que ser neutro, porque la charla así lo determina. La charla de las pláticas, de las pruebas, esta charla que di, determina que yo como expositor de esta plática debo de ser neutral. ¿Sí? Yo en lo personal, a mí la maculatura no me gusta, pero ya eso es un punto muy personal, no me gusta. Pero existe, entonces bueno, si existe... Está ahí ese material. ¿Está prohibido exhibirlo? No. Entonces, pues se puede exhibir. Entonces, si se puede exhibir, va a existir. Va a existir en las colecciones. Sí. Ahora, un exceso de ese material, bueno, ya este sería criterio de un juez, uh-huh, si lo va a penalizar o no a ese coleccionista. Sí, me permiten una de las cosas que a mí me gusta mucho de estos debates es que siempre salen temas nuevos y acaba de salir otro tema nuevo. Y al mismo tiempo quiero ser consciente de las 5 horas de diferencia que tenemos con Sudamérica. Y quiero, todavía Esteban está esperando, así que tomamos la pregunta de Esteban y ahí la cerramos. Y va a haber un punto más a discutir respecto a esto de las pruebas, porque me pareció súper interesante. Esteban, estás en mute. Estás en mute. ¿Se salió de mute o se salió del chat? Se salió de Zoom. Se salió del chat. Ya. Se cayó. Se fue. Es que estaba recién despertando. Fue a la cueva a buscar la pregunta. Bueno, nos dejó con el misterio de cuál sería su pregunta. Si se conecta en los próximos 15 segundos, estamos bien. Seguramente había una prueba en una cueva en el fondo. En una cueva. A traer un puño de la... Una primera emisión de prueba en piedra. Bueno, que existen las litografías. Bueno, se fue sin querer el hombre, presionó el botón equivocado. Con eso creo... No lo veo de regreso. Bueno, me toca editar un video. Ya llegó, largo. Pero sigue en mute, creo. Está Firulais. Está Firulais. Sí, generalmente yo uso mi computadora para entrar, pero ahora no pude. Ah, ok. Pues han hablado muchísimo, muchísimo. Y miren, el tema, Jorge, eso es para ti. El tema este del material que sale atrás, por la puerta de atrás, yo no sé, de las casas comerciales, como tú has dicho, Jorge Castillo, de la American Note Bank, casas muy serias, de la Hamilton Americana, una casa muy seria, de la Waterloo Sons. La pregunta es, si ustedes, algunos como Aldo, que no está de acuerdo con que salga esto y sea un producto, un negociado, como siempre hablo yo, ¿cómo esas casas tan serias sacan productos por atrás? O sea, la pregunta es... No lo han sacado por atrás, eso es lo que hay que aclarar. Esos son remates que la... Entonces, vamos al punto. ¿Cómo ese material salió al mercado? Okay. Especialmente de años antiguos, de 1890, de 1910, 1920, 1950. ¿Cómo salen esos productos al mercado filatelista? Somos los filatelistas los que mantenemos estas cuestiones, lo que se está conversando. Porque sí, Esteban, sí. Hola, buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, un saludo hasta allá, hasta Ecuador, ¿verdad? Estás allá en Ecuador. Sí. Bueno, mira, muy sencillo. Yo les comentaba, a lo mejor te perdiste esa parte de la charla, ¿sí?
¿sí? Pero casas muy serias, sobre todo de países desarrollados, de primer mundo, hacen licitaciones públicas, ¿sí? Para normal, para, digamos, para poder vender ese material, necesitan una autorización del gobierno de los Estados Unidos o de los gobiernos en general, cosa que normalmente en el reglamento, ¿sí? De los correos, cuando un material cumple más de 100 años, ya se puede vender, ¿sí? Ya se puede vender, ya no tiene ningún problema legal. ¿Qué sucedió en el caso de American Bank? No, hicieron una subasta muy grande, se pusieron de acuerdo con la casa de subastas Christie's and Lowe, ¿sí? En Nueva York, e hicieron una subasta en el 99. Con todo el archivo de American Bank, ¿no? De muchos países, dentro de los cuales iba obviamente a América Latina, desde México, Cuba, hasta la Patagonia, ¿sí? Pero fue totalmente legal y totalmente avalado por el gobierno, ¿sí? No te quieras imaginar las cifras que alcanzaron las piezas y las subastas, pues son enormes, ¿sí? Pero fue una cosa legal, y totalmente autorizada. Esa parte, digamos, esa reglamentación y ese marco legal y jurídico que hay en los países de primer mundo, caso de Inglaterra con la Waterloo and Sons, y caso de específico de Estados Unidos con la Hamilton y American, ¿sí? No hay ningún problema porque hay un marco legal muy definido. Ese mismo marco debe de llegar a nuestros países, en el caso de Ecuador, porque yo te puedo garantizar que en todos los correos del área existen problemas de espacio y existen problemas de mucho material que está ahí arrumbado, que está ocupando espacio y que ya no le sirve para nada a los correos de nuestros países. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se hace un marco legal en donde se pueda en un momento dado subastar eso? ¿Sí? Entonces, yo creo que más bien va por ahí la pregunta, ¿no? La pregunta de, digamos, de regulación y reglamentación, Esteban. Para que no se vea como mencionaba Aldo, que no salga el material por la parte de atrás, sino que se haga una subasta pública en donde vayamos todos los que estamos aquí y podamos comprar esas piezas en un remate público. ¿Puedo hacer un comentario a favor del material que sale de la basura? Adelante, Alberto. Un poquito para justificar a veces el material de rezago. Hay muchos procesos en enteros postales que no sabemos cómo se imprimieron. No hay registro del proceso de fabricación. Y muchas veces los errores de malas impresiones, maculaturas, se puede definir cómo fue el proceso. Por ejemplo, una tarjeta, sí. Se cortaron y después se imprimieron de a una, o se imprimió una plancha y después se cortó, el hecho de encontrar una plancha mal cortada nos puede ayudar a definir cómo fue el proceso de fabricación. En elementos muy puntuales puede ser usado como orientación para cuando no hay registro de cada uno de esos temas. Buen punto. Un poquito a favor de la basura, nada más. Correcto, Alberto. Sí, correcto. Yo he tenido la gran fortuna de encontrar, bueno, de adquirir y de comprar a través del tiempo muchos de esos archivos de tarjetas, sobre todo en la parte moderna, y ahí vemos claramente cómo se imprimía, ¿no? Así eran en formatos de 9 o tabloides, y la verdad es de que enriquece no nada más la parte filatélica, sino también la parte de literatura, porque ahí podemos definir y podemos hacer estudios y catálogos de esas tarjetas o enteros postales. Es la única evidencia que existe de cosas que, como mencionan, no estuvieron documentadas por ningún lado. Así es. Bueno. Así es. O sea que sí sirve el material de basura, sí sirve. Bueno. Sí, pero nos tienen a nosotros los filatelistas como buenos proveedores de dinero a los que hacen negocio. Y para mí personalmente, yo me siento una persona muy seria, no muy seria. Le hacen a nuestro hobby, nos explotan y nos abusan. Así como Alfonso me está abusando de mi cansancio que me quedé dormido. Pero Esteban, ahí cada quien escoge qué coleccionar y también esto vienen las cosas. Yo abiertamente digo, yo no colecciono de Perú nada de Serpos. Mi colección termina en 1994.
Entonces pueden poner todas las pruebas de las que se han estado hablando aquí uh-huh. y me las dan un centavo y yo no las voy a comprar. Es una decisión sí. personal. Uh-huh. No es por gusto. Correcto, sí. Ojo con los abusos para que no se vayan a sentir sucios. Ah, disculpe una cosa, yo me siento un profesional, yo soy odontólogo, me siento muy serio, soy muy simple, yo no utilizo nada que no sea una prueba científica, que no haya pasado por todos los filtros de seguridad, de investigación científica. El sistema de metodología de investigación científica no acepta nada de esto. ¿A qué voy? Que nos abusan con todo esto y dañan la seriedad de nuestro hobby. Y para mí que le quita un poco de interés, porque ya no es tan serio, porque es un negociado. Y nos pero tú no tienes, para eso Esteban, existe esto. Dale, Esteban. Esteban, tú no tienes cómo comprobar que un correo con unas normas que eran del año 70, que había que, si no estaba en el correo, no estaban las bodegas de correo, había que incinerar esos papeles, que vengan otras administraciones que en el futuro no hayan leído esos estatutos, no hayan leído esa forma, y decidan, por comodidad, votar esos papeles. Tú no sabes, no tenemos cómo saber si esos son robados, eliminados, es imposible. Entonces, en el fondo, sí, vamos a seguir comprando esos papeles a medida que van saliendo. Pero de ahí a que eso sea robado o que tenga un dolo, sí, algunos sí, pero nadie lo puede probar que no haya sido como que un correo haya tomado una decisión de eliminar, saquen esto a la basura. Uh-huh. Mira, Sebastián, les voy a contar una anécdota así muy rápido. No voy a mencionar el país, pero hace como 10 años me llamaron y me dicen, oye, ¿sabes qué, Jorge? Se va a vender un archivo muy grande de unos correos de unas aduanas. Yo dije, fantástico, ¿no? Me dicen, más o menos es material de ese país. Estamos hablando de los siglos XVIII, XIX y hasta mitad de 1900, del siglo XX. Imagínate. Ok, llego a ese país, obviamente me interesaba, llego a ese país, y oh sorpresa, resulta que el director de la aduana sacó todo eso de esas bodegas, todo ese papel, porque él decía que era papel viejo, que le estorbaba, y lo incineró en el patio de las aduanas. Entonces, ahí imagínate la pérdida que hubo. ¿Sí? Todos nosotros como filatelistas, pues nos va a doler, ¿no? ¿Sí o no? Uh-huh. Obviamente. Pero eso mismo que pasó para los siglos XIX y principios del siglo XX, incluso parte del XVIII, yo obviamente casi me da un infarto cuando me enteré. Pero de aquí a 50 años, todo el material que está saliendo ahora y que salió en los 70s, como mencionaste, pues va a tener el mismo efecto y la misma connotación que me pasó a mí con ese archivo de hace más de 100 años. ¿Sí? O sea, lo que para hoy nosotros lo vemos como que algo muy, muy, muy mal, pues no sabemos qué va a pasar en 50 o 100 años. ¿Me entiendes? Va a ser un material muy buscado, te lo puedo garantizar. Digo, también si sigue la filatelia, bla, 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 ¿no? Pero ese es el punto, o sea, hasta dónde, como tú mencionabas, Sebastián, hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Yo tengo amigos y clientes que me dicen, a mí no me interesa, yo lo quiero en mi colección porque yo colecciono todo, todo lo que exista, bocetos, pruebas, diseño, lo que haya, me lo pones. Le digo, oye, pero es que eso es muy difícil, no me importa, lo quiero todo. Y hay gente que me dice, no, yo no quiero nada que sea material de preprensa, nada que sea de pruebas, nada de nada, yo nada más quiero la estampilla tipo. Esa es la belleza de la filatelia, todos podemos escoger lo que queremos. Lo que uno quiere coleccionar. Unos coleccionan cancelaciones, otros historia postal, otros rutas, otros aviones, otros temática. Bueno, siendo casi la 1:00 a.m. en Buenos Aires y en Santiago, que gracias a, y en Montevideo y a todos los que hemos puesto aquí. Jorge, muchas gracias. El tema dio para bastante, imagínate. Normalmente demoramos menos de 2 horas y llegamos a 3. Muchas gracias. Gracias, nuevamente por compartir. Gracias a todos. Muy bien, Jorge. Gracias.